Estamos en vivo como todos los días, arroba el ejército de Lanzo en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, y tenemos dos entradas para Bizarrap, para los shows de este fin de semana, así que aprovechen a meterse, arroba el ejército de Lama, está sin Shakira, pero vamos a tener Bizarrap al fin en el hípico de Palermo. Y hoy, ¿qué tenemos? Tenemos dos confirmados para el Bailando 2023. Los acabo de confirmar. Buenas noches, son? Steffi. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿bien? ¿Qué pasa? ¿Bien vos? Muy bien, muy bien. Ah, bueno. Me encanta tu look, muy lindo. Ay, ¿te muy gusta? Lindo tu look. Y no es moto. ¿Te gusta? Oculta, viene. Bueno, dos confirmados para el Bailando. ¿Dos varones? Un participante. Sí. Y un jurado. Ah, me participante y un jurado. Tenemos dos confirmados. El jurado no está tan difícil. No, le ponemos el sello en el día de hoy. Y para hablar de todo, está mi querida Laura Ufal. Bienvenida, Lam. Bienvenida. Hola, Laurita. ¿Cómo estás, Laurita? Muy bien. Siguen los realities a full, ¿eh? Sí, y siguen los GH desparramados por todos lados. Tuvieron Masterchef, van al Bailando, a streaming. Van al teatro, van a ir a todo. Teatro, Muscari, y de todo. Exactamente. De todo. Y siguen, y siguen. ¿Cuántos sobrevivirán? Es siempre la pregunta, ¿no? ¿Cuántos? Algunos, mira, ¿cuántos? Hay unos de los 18, 20. De los 20, te diría que hay 8 que tienen muy buen futuro. Está bueno el promedio. ¿Viste? Sí, claro. De 28, sí. Sí, claro. Sí, es bastante. Igual va a quedar uno. Para ¿uno? Después pues queda uno. ¿Cinco? Sí, cinco sí queda, sí llega. Vamos a ver, ¿no? Nunca no, se No, digo ahora, ¿viste? Sí, ahora. Aprovechar el momento. Pero en la memoria popular, vos decís, y la gente es impresionante, impresionante. Laura Ufal, la villana del panel de GH, ¿eras la villana? Ah, más que la villana, todos se querían colgar, porque le tocó. Laura, me encanta. Bueno, porque preguntaban, ¿quién es el señor Canoso? ¿Cómo se llama el señor Canoso? Hasta que el señor Canoso empezó a lograr, ¿viste, títulos? Ah, por Ceferino decís vos. Ay, no, no lo subestimes a Ceferino, es grosso. Pero la gente no sabía cómo se llamaba. Claro, no, era es, verdad. No era es verdad. No, pero era interesante cuando para lo explicaba. Como los políticos que necesitan que lo visibilicen. Igual claro. Y se casan con famosas. Igual el que sabe de eso, el que sabe de periodismo y el que vio un poco de periodismo. Intratable, sí, lo veía. Ah, claro, es una broma, por supuesto. Es con humor, todo con humor, con amor. Todo con humor, como para Carmen Barbieri, que no nos mira, no nos quiere más. Dijo que no lo mira más. No habla más, saca de pasear el perro, no y sé que qué. Pone Netflix. Igual pues, qué cagona. Le hicimos una nota hace un ratito, cambió de parecer totalmente de la mañana a la noche. Pero si hoy a la mañana dijo que no mira más. Ahora la vamos pero a escuchar. ¿Cómo, sabe que no la defendés? ¿Cómo no le dio a Steffi? Se ve que... ¿Qué? A vos que dijo que no la defendés, que pones cara. Ah, se enojó conmigo. No, porque ¿qué pasó? Hubo un día que pasaron la nota de Carmen hablando de Jay Mamón y cuando hicimos bajada el programa terminaba. Y Yanina dijo, ¿por qué siempre se la agarra con Nazarena? Y obvio, yo no pude opinar. Se había agarrado con Nazarena. Porque cada una dice lo que quiere, pero yo no pude opinar porque se terminó el programa sí, y yo no, le iba a decir. En ese momento yo no cada una dice lo que quiere, la conductora era yo. Por eso, cada uno. No, pero cada uno opina lo que quiere. Yo, si estaba, si había tiempo, decía que a claro. Nazarena Carmen no podemos no la hablar nombró. Todos, todos los días. Pero sí dice una amiga que le saca la mano. Le suelta es la obvio. Mano, no sé era qué estaba obvio, hablando no de ella. Igual hoy me di cuenta que sos bastante cagona, Steffi. Yo no pensé que eras tan cagona. ¿En qué? Cuando Carmen te dijo no me defendiste, pusiste muy nerviosa. Mm-mm. O sea, sí. Ah, ¿mirás el programa de Carmen todas las mañanas? Digo, no, pero lo vi hoy en no sé si en Sudán. A mí me mandaron el video. No, no, vi un montón de gente. No, menos cagona, Nasa y Janina. No me da cagazo nada. No, no lo veo, de cagona. Verdad. Te quiero decir que tu cara fue de cagona. Vos le tenés cagazo a Janina desde el primer día. No nos conocés a ninguna de las dos. Porque no las ve con los lentes. Si te querés defender y querés soportar tu cagona o no cagona, no abras la boca como una hiena y defendés. No bueno, me bueno. Que tengo nada que ver. Nazarena, si hay alguien que no le tiene miedo, es a mí. A ver la hiena como es, se llena. Me encanta con los lentes. ¿Te operaste toda la jeta como Taboada? No, hoy pasé, tuve que hacer una cosita. Vos querés saber Andrea todo. Quedó bárbara. De mi vida. Andrea quedó divina operada, toda nueva. Así. Es que no estoy ella no operada. Sí, dale, no, decí la verdad, me hiciste los ojitos. Varios. Está nueva, no, Andrea. Pareces Marik Zavalli, tenés los ojos achinados. No lo digo. Ay, quedó divina. Natural, ¿eh? Todavía la cara yo no me la toqué. ¿Vos no te hiciste nada? No, en la cara nada. En la cara. En las lolas se me habían caído, por tanto, cachaca. Botox, las cachacas sí. Me aflojaron, la cachaca, pero la lola, la rota. Marixa, Botox sí, nunca te pusiste Botox, así o hialurónico. Jamás en la vida, porque le tengo. ¿Nunca te pusiste Botox? Jamás. Le tengo el más. Ahora no, pero mira cómo mueve. De a una. Pero quieren que le... Si tiene flequillo, no se le ve.
No está tocada ella. Que no estoy tocada. De la cabeza. Más, ahora de la cabeza está tocada sí, de otras cosas. Pero eso es otro tema. Eso ya es más psiquiátrico. Yo, por ejemplo, ahora tengo muchas ganas de ponerme como un poquito más de boca, ¿entendés? Sí. Porque se te va afinando con la edad, mi amor. Claro. Se te va para adentro como las viejas. Cállate, déjate de joder. Bueno, ya me entonces ahora. Y tengo mucho miedo. Pero eso miedo. Porque te faltan los dientes. No, tengo no mucho miedo. No pasa nada. No, tengo todas las dientes. Tenés que ir a alguien mías. Bueno. Tenés que ir a alguien sí. Bueno porque te deja la boca como. Yo no tengo ningún problema en decir si me hice algo. Yo te mando a la mía que me la hizo. Tengo un problema en contar. Marixa, escúchame, lo vengo repitiendo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Uno. Porque querés, por tu culpa. Claro. Por tu operación. Pero si me hace falta, ¿ves? Mira, me gustan las chicas grandes. Enchúfense todo lo que quieran. Te voy a decir algo. Cuando la ven bien a alguien, en este caso a Taguada, enseguida dicen, ¡ay, calla, pero! ¿Por qué tenés que estar bien porque estás con operada? Esa voz lo bien porque con estás fina. No, no. Sí, no, no. Está bárbara, pero sí, estuvo dos meses con lentes. Sí. Pero bueno, no, pero lo pasa que tengo... todos no, y ahora cundió el ejemplo. ¿Sabés qué son las glándulas tapadas? Es terrible, que no se te tape una. ¿Cuál, qué glándulas tenés tapada vos? No, tenemos, todos tenemos glándulas. Las del cerebro. Claro. Yo tengo el párpado. Y por eso se me hicieron los orzuelos para adentro. Te queremos, Tawa. Me parece que estas chicas hay cosas que no quieren ver. Mucho conflicto en los ojos. ¿Qué no queremos ver? Siempre un buen análisis. De codificación, que te dice lo que significa los síntomas. Es como medio motoquero, ¿no? Está, sí, está. Soy motoquera. Sí, está. Ver, sí, con la moto en la puerta. Bueno, vamos con las primicias. Agarrala, por favor. Jurado y participantes para el Bailando confirmados. Son los dos que vamos a decir. Buenísimo. El participante se reunió ayer. Mientras nosotros estábamos acá paviando, sí, estaba reunido acá cerca. Sí. Las inmediaciones. Sí. Qué bien. Con la producción de Showmatch. Y ya está confirmado para bailar. Este año. Veremos cómo baila después. No es el que habíamos confirmado. Sino nunca que bailó. ¿Cómo baila? Me dio miedo. Claro, pues no es profesional. Los dos confirmados de hoy, la señora Laura Ufal seguramente los va a probar. A ver. Porque le caen bien. ¿Quiénes son? La persona del jurado y la persona de la pista. Sí. ¿Cuál quieren primero? El de la pista me interesa. El del jurado me parece el bailando, que sería el más conveniente el porque creo que todos sabemos por no, dónde por caminamos. No, por eso es muy fácil. Vamos con el ¿no? participante. ¿O está participante? No, ¿quieren no. participante? Sí. ¿O quieren jurado? Yo prefiero el jurado. El participante no. puede crear más intriga. Bueno, jurado. Jurado son cuatro. Julio, 16, 18 parejas. Sí. Va a estar evaluando y está confirmada. Para el Bailando 2023, la señora Moria sí, Kazán, bien, que anoche estuvo con nosotros. Era lógico. Mirá hoy, el pato. Qué linda foto. ¿Y el pato también? El pato también. También. Muy bien. También. La foto. Sin ningún rol fijo, obviamente, solo de acompañante. Ah, mirá. De la UAN. La va a acompañar, va a ir, no va a ir todos los días tampoco, pero seguramente algo Tinelli le preguntará. Sí. Hoy estuvieron hermoso, reunidos en la casa de Moria. Desde que está con él. Tremendo. Está como más relajada. Sí, estuvieron sí, los sí, cuatro juntos toda la tarde hablando de todo. Bueno, estuvieron contando cómo va a ser un poco el programa. ¿En la casa de Moria este o en la casa año. De Pato? No, es acá, canal. En la oficina, el canal. Ah, acá. Oficina de... Bueno, la casa de Moria no era. Por... No, no, no es la casa. ¿Eso es el canal? No, sí, debe ser por acá, sí, porque eso no es la casa de Moria. No sé, bueno, yo veo palmeras acá en Palermo. ¿No? Arreglo rápido. Esa no es la corte. No hubo mucha discusión. ¿Eh? Arreglo rápido, corte. No hubo mucha discusión. Esa escalera no es la no, corte. No, no, se arregló que va a estar. No, obviamente después no. empiezan los detalles. Ah, ok. Del contrato, okay, de todos los detalles. Pero no bueno, se arregla primero el dinero, sí, y después si es... Vos sos muy interesada, Marisa. Y bueno, ¿no? Mi amor, los artistas vamos sola por el arte. Me mantengo sola, no, lo mío ya la. Ella lo ya del dijo arte que por no amor va. No hace nada, todo es por el Luis Metal. Está bien, claro. Es ¿vos te llamó, Marcelo ya te llamó? Yo prefiero envejecer en un buen psiquiátrico. Marcelo te va a llamar. Moria, en un Moria buen geriátrico, muy, perdón. Moria es muy fácil psiquiatra para arreglar, ¿eh? Moria sí. Cuando algo le entusiasma, cuando le quiere. Interesa. Yo creo que le tiene ganas de hacer bailando. Hay un momento en la vida que ya no te importa tanto la guita. Y ayer nos contaba que tenía ganas de, sí, de estar sí, en el bailando. Está contenta. Sí. Mañana se junta a Polino, mañana es la reunión. Ay, qué bueno. Creo que mañana me dijo. Polino. Mañana o el jueves, no sé. De Polino y después. Lo bueno venimos, es que esta vez no le va a pegar al rating del programa. ¿Quién les habla y Pampita? ¿De quién? Y no. Polino. ¿Cómo va a ser Polino Pampita? Bueno, Moria también le Polino cuando veces quedó fuera sí, del bailando, va todo, cantando. Todos los que quedan afuera. Bueno, cuando quedó fuera cantando, sí, se dedicó en el programa Polino Auténtico, que ya no existe más, sí, desde que me fui. Sí. Amalia Granata los sábados hacía el rating, que ella claramente divina, ¿eh? No ve televisión, no le interesa la tele, y le hacían leer un listado operado por Polino,
siempre recalcando que el peor número de la semana era el cantando que conducía. No, el único corolario que sacábamos de esa, y yo ahí me brotaba, le decía, no, léelos bien. Y encima a veces estaba mal hecho el promedio, siempre como tirando. Pero le pegaba el cantando, en el cantando. No, la, qué disgusto, qué disgusto. Era un tiro por elevación, él no se animaba a decirlo. A la productora. Y a Amalia. Ah, claro. Pero a la productora. Y Amalia no sabía que la estaba operando, porque no... ¿No se daba cuenta? No se daba cuenta. Pero no. Era obvio. Y eso que está operada, Amalia. Sí. No, toda hecha nueva. No se daba cuenta. Como que trabaja en política. Yo siempre le decía que era la única panelista de espectáculos que no sabía espectáculos. Qué mal, ¿no? Eso... No está bueno. Ahora va a retuitear a favor, porque el año pasado retuiteaba todo en contra. Ahora vas a tener programa Voz de Radio para vengarte de todos. Me encanta. Janina, la ¿cuándo? Vengadora. ¿Cuándo arranca? El primero de mayo. Ese era el nombre del programa, ¿no? Janina 140, querida, ¿cómo se llama? Digo Janina, ya se Janina, sabe ¿cuánto se llama? Janina 179. Ponle 107, la Vengadora. 9. La Vengadora está la reunión de Moria, Galmarini, el Chato y Jope fue en la casa de Galmarini. Me están acotando acá. ¿Viste que es eso? Tenías razón, okay. Laura Ufal, sos genia. Está instalada ahí, Moria, ¿no? Porque yo nos dio móvil. Está, va mucho, mucho. Es linda casa. Van y vienen. Patito, sí. En Tigre también vive. San Isidro. San Isidro. Es bueno. Un auténtico... San Isidrense. Exacto. Cheto San Isidro, como dijo la UAN. Y un pepino alfa. Un pepino. Pero, de, claro, pero del otro lado. Dije, ¿a dónde pero del buscar? Otro lado. Ah. Qué miedo. Bueno, vamos a ver algunos castings. Hoy estuvieron haciendo bien lo de Pamela, que estaban haciendo el casting con las jefas de coach, que son las dos personas más malas del universo, sí. Sobre todo Lolo. Lolo. Eugenia más o menos, pero Lolo... Eugenia es buenísima. Lolo se las dos son buenísimas profesionales, pero son sí. Malas. Son mala gente, ¿no? Están muy fastidiadas con los castings que estamos pasando acá, porque la mayoría okay. Bailan todo lo mismo. No sirven. No mandan variedad. Si no hay variedad, ahí no agarran. Hoy le tomaron no casting en vivo. Subiste distinto. Al 8, un desastre. A Holder, otro desastre. Y Juan... Va a seguir con el taxi. ¿Puede también. No entrar entonces, Holder? No, Holder. No, no, Holder está, ya está, ya está, ya está, ya no hay nada que hacer. Le hicieron un pasito de. A alguien le van a poner para ayudarlo a bailar. Locho, qué patadura. Muy patadura, me decepcionó la verdad. Majo no le dio clases, nada. Majo no sabe bailar. Pero Majo tampoco. Baila, no. No, Majo no, baila. Pero lo hubiera puesto a entrenar un poco. ¿Eh? ¿Qué, al 8 lo quieren en el bailando, Marcelo? No, lo no. No candidatearon por las dudas. Sí. Como no saben qué hacen lo de Pamela, lo quieren. La pero él quiere ir a también por Marcelo. Las dudas. Sí. Lo 8 iría si lo llaman. Lo 8 sí. A mí me parece el personaje lindo. A mí lindo también, para... es un personaje lindo. A mí me gusta. Vamos a ver qué queda de todo esto, porque son 18. Lo 8 me debe la vida. ¿Por? ¿Lo inventaste porque vos? Yo hice que entre en el Canta Conmigo. ¿Ah, sí? Ah, mira vos. Muy contenta. ¿Cómo hiciste? Soy recomendadora, igual que Sáfora que recomienda a Listor. ¿Sí? Ah, viste mira. Que una vez hay gente que... Obvio. No, yo en su momento le dije... Tira ideas gratis. Claro. Que me parecía... ¿Te acordás que era el éxito del hotel? Era el 8. Sí. Obvio. Y le digo, pedilo, se pedilo. Se comió el hotel. Aparte era el canal. Se era lo comió el hotel. Pedilo para la tribuna porque me parecía un personaje en ese y momento... Y aparte canta. Es muy claro, rico. Era divertido. Muy rendidor. Vamos a ver qué pasa con los Gran Hermanos. Después vamos a avanzar sobre los otros casilleros. De los te vas a enterar de los el lunes. Gran Hermano. El lunes vuelve Rosenfeld. ¿Anita Rosenfeld? Te vas a enterar el lunes. ¿Y es abogada de los Big Brother? Yo tengo data de los ¿bueno o mala? Normal. Tema de contratos, chicos. Las amenazas, digamos. ¿Se quieren ir algunos? Ahora, ¿qué pasa con Marcos? Ayer estuvieron en Masterchef. Yes. La verdad, ahora vamos a hablar también del rating, por más que muchos ofendan. Los chicos de Gran Hermano sumaron puntos de rating sí, para rinden, Masterchef. Rinden, no hay nada que ayer, hacer. Evidentemente, rinden. Muchos querían ver, no sé si a todos, me parece que a Marcos lo quieren seguir es viendo. Marcos, Julieta, Nacho. ¿Qué Daniela. Pasa con Marcos? Vamos a ver un poco el informe que tenemos, después vamos a volver a los castings del Bailando. Pero, ¿qué tiene Marcos? Esa es la pregunta. Ganador, rinde, rating, va a la brecha, la rompe. Es muy lindo. Pero yo creo que no es solo lindo, porque pibes lindo hay un millón. Sí. Algo sí. Más da me bueno, parece da bueno, da que debe bueno. Tener. Eso sí, eso sí, puede ser. Da muy buena persona. Da buenazo. Abre da el informe. Último momento. En Credil podés llevarte hasta 700 mil pesos. Pará, te lo repito. En Credil podés llevarte hasta 700 mil pesos y la primera cuota la pagás en junio. Llama al 0810-122-7373. Credil, el mejor préstamo siempre. Pasaron un poco más de 20 días desde que el joven salteño Marco Ginocchio se hiciera con el premio mayor de la última versión de Gran Hermano. Después de su paso obligado por los programas de Telefe, con visita extra incluida a LAM, el ganador no para de dar vueltas por los medios y distintos eventos, generando multitudes y seguidores donde vaya, además de rating a los programas que pisa. ¿Quién gana esta edición? Ha ha ha!
Ejemplo de esto es su paso por la fiesta Brecht, donde fue ovacionado por los concurrentes. Había varios ex Gran Hermano, pero el salteño fue el único que recibió una ovación digna de Lali o Tini. Obvio que estar en el escenario junto a Julieta volvió a despertar esos rumores de posible noviazgo que enloquecen al fandom. Anoche, en su paso por MasterChef, también hizo magia. La visita de Marcos y otros hermanitos hizo subir el rating del envío comandado por Wanda Nara. Marcó 14-7, número muy superior a lo que marca a diario el desafío de cocina de Telefe. Le doy la bienvenida a las cocinas más famosas del mundo, a los integrantes de la casa más famosa del mundo. Participante de Gran Hermano, adelante. ¡Bienvenidos! Marco, ganador, Julieta, Alfa, Daniela, Nacho, Romina y Tiago. Buenas noches. Yo tipo... ¡Choc! ¿Cómo va? ¡Qué lindo tenerlos todos juntos de nuevo! ¡Qué locura! Marcos, vas a ser el primero en sacar a ver con quién te toca. ¿A quién vas a ayudar o perjudicar, no sé? El ganador. ¿Quién es, Marcos? Delfina. ¡Adelante con Delfina! ¡Caja difícil! ¿Pasás? Yo fui la ganadora de la semana pasada. Marcos es el ganador de Gran Hermano. Nos tenemos que llevar bien, somos ganadores. Prima. Pero el presente de Marcos, el primo, no es el mismo para todos los ex participantes de la casa. Muy contento, más que nada, porque tuve un trabajo muy duro. Arranqué solo, siendo de Rosario. Y pasé de ser un niño a un hombre en los negocios, en la vida. Y muy agradecido también a la gente que me dio una oportunidad, que me apoya. Y nada, súper contento. Bueno, ¿tenés fe en el baile? Sí, por lo que veo, porque le pones actitud, sí, le pones. Sí, sí, la verdad que siempre me tengo fe en todo lo que hago. Siento que siempre fui un emprendedor en todo lo que hago. Y nada, tengo ganas de progresar y aprender. Mucho. Bueno. ¿Quieres gente de GH? A varios. Sí, sí, me gustaría. ¿Te gustaría? Me gustaría estar en el bailando. Estoy. El lanzamiento al bailando. Sirvo más para el bailando de lo que yo pensaba, ¿eh? ¿Sí? Realmente, bailo muy bien. ¿Me tirás algo, un pasito? Sí, si querés. Mirá. ¡Ah, te es un, es un casting en vivo, mirá, es un casting. Bueno, pará. Me encanta, bien. Igual sí. Laburando, no queda otra. Sí, no queda otra. Económicamente, digo, ¿cómo les pudo rendir a ustedes? Digo, porque a veces se ve y demás, o sea, ustedes cobraron una plata, calculo. Pero obviamente después hay que seguir laburando, ¿no? Salir. Creo que esa pregunta me la estás haciendo en el peor momento de que estoy afuera. Estoy muy complicado, situación complicada. Y nada, estoy laburando, pero se me complica un montón. ¿Sabes qué lindo un llamadito? Y es una revancha personal que quiero. Que la verdad que que mostré todo lo contrario de lo que soy adentro de la casa y estar en el bailando sería un golpe anímico para mí espectacular. Por su parte, el primo sigue disfrutando de las mieles del éxito, el cual vivió en carne propia, como por ejemplo, cuando volvió a pisar su provincia natal, Salta. El joven tuvo que ser evacuado. La pregunta es, ¿qué tiene Marcos? Bueno, es un misterio que todavía no develamos con Marcos, pero bueno, el éxito es indudable con la gente, sobre todo cuando estuvo el sábado en la Brecht, que van explotó un montón de gente siempre. Los otros Gran Hermanos ya venían yendo los sábados. Sí. Bueno, Marcos apareció ahora con todo, pero cuando subió a él el escenario me contaban los organizadores de la fiesta
que la hacen todos los fines de semana. Ahí, o sea, tienen Galia, tienen Grosso. Y fue todo el mundo a esa fiesta. Claro. Fueron gente grosa. Cuando apareció Marcos, dicen que explotó el público. Que no paró. Ángel, pensá que ganó por el 70%. Exacto. Tremenda. No, pero igual, además tiene algo más. Tiene luz. Te digo, es un chico, primero, amoroso. Sí. Amoroso. Y transmite una paz y te da una paz. Y él está siempre igual. Y es siempre. Así, claro. Y es eso. Sí, natural. Tal vez divino. Sea su magnetismo ese. Divino, pero a mí me parece que es tan distinto a lo que habitualmente son los pibes ahora. Que eso sí. Es lo que llama la atención, ¿viste? Claro. Sí. Su actitud, su forma de vestir, su modo. Es, tiene es 21 años. Sí. Igual debe ser fuerte para ellos generar tanta movida sin haber hecho nada, porque esa fama en general es efímera, no es que viene. Pero no podemos juzgarlo ahora, no Estefi. Vamos a poder juzgarlo no, no cuando pase jugando, algo hizo, ganó la casa. Algo efímero. Sí, pero digo, le pasó a todos. Una casa aguantando, impoluto. Sí, pero eso en un momento se termina, le pasó a Pepa, sí. Le pasó a Cristina. Bueno, pero no sabemos qué es lo que sucede, salvo que lo genere algo para mantener. Por lo pronto, Marcos cambió de manager. Actualmente su manager es su mejor amigo, se llama Marcos Pérez. Que es donde está viviendo manejando acá en Buenos Aires. En claro, la casa de él. Todas las cositas. El otro día estuvo Lourdes Sánchez acá, casi propietaria del formato del Bailando. Estuvo opinando sobre el jurado. Ella tiene ideas. Más o menos. ¿Tiene dijo que Coti no le gustaba. No. Sí, bueno, Coti está odiadísima. Oh. Ya contestó por Twitter. Qué raro, ¿no? Correntina versus Correntina en esta nota. Ah, por ahí. Fue Lourdes Sánchez al programa, de invitada, Angelita invitada. Le pregunta a Ángel, ¿te gustan de Gran Hermano alguna? ¿Te Coti? Dice Julieta, le tira por Coti. Como que, no sé, ¿lo pudiste ver algo? Lourdes Sánchez, las Correntinas. Claro, como vos, Correntina, como vos, como yo. Como ajá, la Correntina, sí. Sí. Sí, vi por redes sociales, vi algunas cosas. Después dije, qué raro, ¿no? Porque como es Correntina, digo, o sea, capaz que si Virginia Gallardo lo hubiera hecho eso en su momento, no tengo la menor idea de si pasó algo o no. Capaz que ella no estaba donde Perdón, estaba. ¿Si y... Virginia Gallardo qué? Bueno, ¿cómo? Si Virginia... Que no, que si Virginia Gallardo le hubiera cerrado las puertas quizás en su momento, ya no estaría hoy donde está, digo, porque al ser Correntina, Virginia Gallardo empezar con una carrera, qué sé yo, le abre las puertas quizás a otras Correntinas y me parece que está medio feo eso de su parte. Ah, entiendo, como diciendo como Correntina, que por ahí venimos del norte, qué sé yo, que te tiren como para atrás el... Sí, no, igual, o sea, entiendo que sea su punto dijo, de vista, dijo, su opinión. Dijo como Angelita, sí, el bailar de falta técnica. Sí, pero ella no se puso a cantar sin saber nada de eso en su momento, ¿no? No, pará, Lourdes grabó. No, igual yo le tengo respeto porque tiene un disco. No, pero yo en su momento cantaba su canción. Mi mamá es jardinera y yo con jardín din din de flores. Pero no tengas miedo, Lourdes, no te voy a sacar tu lugar, no te preocupes, no estés celosa. ¿Celosa? ¿Por qué celosa? Y no sé, porque digo, no sé. A ver, vos puedes dar un comentario y decir, no la veo, pero claro. Es caras despectivas, gestos, no tiene nada de técnica, se aprende. Así como seguramente vos tuviste que aprender para sacarte un disco. Yo voy a tener que aprender si en algún momento quiero entrar bailando para saber lo que es el baile, obviamente. O sea, y aparte estamos haciendo un video que salió de chiste, que yo le digo, ¿qué? ¿Querés hacer un video? Hacemos con pijama y todo. Sí, dijo, vi el video, no le... No, pero sí, la Juan, que es Moria, nos comentó y dijo que re bien, que nos ve, que nos requiere. Y Marcelo también, que es el número uno ahí en el programa. Me parece que el comentario de ella no me influye mucho igual. Quizás que a ella le molestó que el Chato me nombró en su momento. Por eso, digo. Puede ser o no, claro, porque... dijo Coti, Coti nos gusta sí, mucho. Sí, sí, sí. Lo ha dicho Ángel. Capaz que encontró en la libretita que decía y ahí por ahí estaba escrito mi nombre y no le gustó y lo tachó. No, no creo que Lourdes... No, vos decís que sí, que no, que espero que no. No sé, las Correntinas no somos bravas. Somos bravas las Correntinas. Sí, sí. Yo la seguía, yo la bancaba y cuando ¿cómo dijo la seguí? ¿Es que la dejaste seguir? Sí, la dejé seguir porque dije... A ver, si yo soy Correntina, viene otra chica Correntina muchísimo más joven que yo, que recién está empezando. No te digo que bueno, vos digas, vení, te voy a hacer entrar bailando, pero por lo menos que si alguien te pregunta o te dice mi nombre, digas, sí, dentro de todo sí. O de última, si decís que no, o sea, fíjate bien cómo lo vas a decir, no estés con caras despectivas, como, ay no, un embole, o sea, embole no. Porque por algo somos las personas que por ahí seguimos siendo nombradas en distintos medios, por ahí Moria, Marcelo nos nombraron, entonces me parece que hasta el mismo Ángel. Claro. Y bancó a Julieta, viste, a Julieta sí le gustaría, el resto no. Claro. Y capaz que es medio parecida a ella en su forma de ser. Por eso puede ser que la banque. ¿Cómo parecen? ¿Qué sentido? No, y como que las veo medio parecidas por ahí, con las, cómo se expresan, cómo piensan. Digo, no sé, o sea, es lo que yo digo, ¿no? Lo que yo pienso. Subió Marcelo el video. ¿Cómo sigue el tema del contrato? El otro día hablamos. ¿Alguna novedad, algo para decir? Y estamos viendo todavía, porque obviamente todavía hay trabas y...
está difícil la cosa, pero la verdad es que si en algún momento a mí me llega una propuesta contundente, a mí me re gustaría, o sea, eso es lo que realmente yo quiero hacer en este momento. ¿Querés bailar algo, mostrarle algo a Lourdes o lo armamos para la no, próxima? No, 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 si llego a entrar, se lo muestro en la pista. Toma, te lo voy a mostrar en la pista. Coti, que no le arruga nada. A mí también me gusta Coti. A mí también. Tiene pico. Yo me sumo, contesta todo, se enoja. El principiante también se enoja. Ante cada crítica te tenés que bancar las críticas de todos los que opinen. Claro, ella tiene que aprender que si va a ir bailando un montón de gente no le va a gustar. Lo que pasa es que ellos estaban adentro de la casa y no escuchaban las críticas, que igual las recibían. Para mí en el bailando es más directo. Sí, se enoja. Juega, si le dijo algo, cantaste, contesta para que le vuelvan a contestar. Tiró 17 titulares recién. Sí, sí. Que Lourdes está celosa por el chato, todo. Libretita negra. Bueno, todo. Pero el titular más importante me parece que es que los Gran Hermano todavía están trabados. Obviamente hay una negociación entre Showmatch y Telefe para que algunos pocos chicos de Gran Hermano puedan estar en el bailando. ¿Pudo hacer nota? ¿Esta nota es anterior? No. En realidad, hubo como un ultimátum. Telefe les dijo que si alguno quiere irse, que tiene las puertas abiertas, se olvide de Telefe. Pero ellos están tratando de retener a los que más les importa, que es Nacho, acá Marco, lo que hay... Este es Fe y Cuarzo, chicos. Claro, son las dos. Claro. Son las dos productoras. De hecho, hoy Romina y Daniela empezaron a trabajar en un programa de Cuarzo, en el del Luisito Piñeiro, en Editando Tele. Algunos los van a ir acomodando. Claro. Pero bueno, después hay, hay que ver qué quieren ellos también. Claro. Son... Sí. En el fondo son personas. Lo que pasa es que hay contratos firmados, entonces hay que... Obvio, hay que respetarlo. Pero pueden... Y por supuesto que los que le interesan a todos, los mejores. Pero ¿tienen opción a elegir lo que tienen ganas de hacer? En este momento no. No, no, claro. Porque a ver, uno firma un contrato... No, pero dentro de la misma productora. Tiene que cumplir y además, a favor de Telefe y de Cuarzo, ellos los hicieron famosos. No, sí, yo coincido con entonces eso. Entonces hay que... Si, por ejemplo, te ofrecen de panelista y vos dentro de lo que es la empresa y vos no querés, podés elegir otra pero cosa. Pero ponele, no sé si Alfa no le gusta ser panelista y quiere hacer otra cosa, lo puede plantear y bueno, y ahí se verá. No, pregunto por eso. Bueno, pero si alguno quiere romper el contrato con algún tipo de abogado, lo podrá hacer, porque yo creo que Julieta tiene muchas ganas de ir al bailando. Es más su perfil. Ella es actriz, baila, o sea, canta. Con el tema del teatro, por ejemplo, no hubo problema. El tema es la tele. El tema es la tele, exactamente. Claro. Exacto. Sí. Ángel, todavía no dijiste quién va a ir al bailando. No, ahora te lo voy a decir, no te apures, Laurita, vamos a tirarlo. Pero pasa la hora y salimos. No nos vamos a ir sin cumplir, porque sé que me vas a matar. Pero quería decir sobre esto. Recordemos el antecedente Cristian U. Sí. Cristian U gana Gran Hermano, Telefe lo quería retener, ¿se acuerda que lo pusieron en AM a llevar las flores, que estaba odiado, Cristian U? ¿Estabas vos en esa época de AM? Claro, 2011. Que Cristian U entraba como un locho a entregar las flores a los invitados y no le gustaba. ¿Le dicen no firmes con Telefe? Claro, Cristian quería ir al bailando y finalmente César Carosa, el abogado, le destraba el contrato y ahí va con Laurita. Tal cual. Fernández. Pero no le fue bien. No le fue bien. Hay que ver ahora si el contrato es más... más leonino, claro, más cerrado. Y acá tuvieron un pequeño romance, Laurita y Cristian, que nadie se acuerda, pero no. Es verdad. Ángel, la verdad que la historia es la siguiente: como la tele vino de la pandemia y todo lo que pasó, hace tiempo que no hay figuras nuevas. No. También hay que reconocer que estos chicos de Gran Hermano, todo el mundo los quiere, porque no hay ídolos juveniles nuevos. Yo, por ejemplo, siempre los comparaba con los ídolos de Cris, digamos, porque para mí. Desde Cris para acá. Ocupan no hay... ese lugar. Exactamente. Que ocupaban los chicos de Cris. Es un lugar fabuloso. Fabuloso. Y yo creo que pueden tener el potencial de, no te digo de todo lo de Cris, pues tampoco todo. Por eso pegaron mucho. Tanto Marcos y Julieta. Tienen claro, muy difícil tu rol de los chicos de Cris. En el caso de los chicos que no estén de acuerdo con lo que le ofrece Telefe o Cuarzo, que los tiene contratados, lo que pueden plantear fue lo que planteó Cristian U en su momento, que era un lucro cesante. Claro. A él le ofrecían cosas por mucho más dinero en otros lugares, entonces dice, si ustedes no me dejan o no me igualan la oferta, esto pasa en todos los contratos de la tele, yo rompo mi contrato y me voy. Lo mejor igual es que se charle, que lo hagan por las buenas y que no entren en abogado. Pero Marcos, ¿qué puede llegar a hacer si no le gusta mucho hablar? Lo veo más como... No, pero no lo digo por Marcos. Por ahí Marcos se quiere quedar en Telefe, en lo que le den. Papá de Marcos dice que quiere ser actor. Que quiere ser modelo, dijo él. Modelo también, dijo él. Lo que pasa es que tampoco hay tanta ficción para ser actor en los canales de aire. Solo está TAB. Y a lo mejor Romina y Daniela, esto de empezar en Editando Tele y después hacer otras cosas, ellas sí quieren ser. Romina y Daniela tienen pico para hablar. Pero hay otras que no. Por ejemplo, yo a Julieta no me la imagino en Editando Tele. No, Juli quiere bailar y actuar. O en los programas de entretenimientos, como vos habías dicho. También. Romina se quiere ir y se siente súper mal. Dice que no le tiran un centro y que quiere... Pero ahora empezó a trabajar. Romina quiere...
dice que no le consiguen nada. Ahora, es una obligación y igualmente. Un representante para que la mueva un poco. Igual están porque... un poco desesperados estos claro. Sí. Todos están quejándose, no me tiran un centro. Es una obligación una bolsa de trabajo, que hagan un programa de televisión. Tiene que ser una obligación. No. Está bien que ingresan a Gran Hermano, es no, obvio, no, no, para ser conocido. Lo que pasa es que Marixa desconocen el medio, los chicos, obviamente, y está bien. Están muy desesperados. El canal los contrata para... La casa de Gran Hermano. Y después, el contrato sigue, pero no tiene ninguna obligación de darle nada. Nada. No, bueno, pero entonces soltame, papi. Soltame el contrato. No, no quiero soltarte. Bueno, yo te contraté, te hice famoso, jodete. Y aparte, se ha hecho... Yo soy Telefe y vos sos un Gran Hermano. No te quiero soltar. Se ha hecho infinidad de veces. No te voy a soltar. Pero y escuchame una cosa, dame laburo entonces. No, no. Te pago y no te suelto. Yo cobro, ¿sabés cómo cobro? No te quiero ver en otro canal. No creo que lo pero hicieron con Paula Chávez, no lo hicieron con Osvaldo Paula, Zaira, Laporte. Laporte fue famoso. ¿Seguro que les pagan ahora a estos chicos? Por... No creo que les estén pagando. Bueno, sí, tienen que cumplir. Sí. Contrato por cero no existe. Tener con contrato sí, y sin dinero. ¿En combate claro. nos tenían así? Bueno. No, ahora, no, lo que no, le no, quiero... Bueno, no todo es combate. No, claro. No, ya sé, pero... Esto es Telefe, aparte. Pero no, Paramount. A mí no me consta que les estén pagando. Bueno, averígualo. Averígualo para mañana. Laura Upfall. ¿Qué pasa con ATAB que hay tanta polémica? Los números no están rindiendo, más allá de la calidad del producto. Había mucha expectativa también, porque Suar se la jugó en hacer ATAB 2. ATAB 1 fue un éxito rotundo, la rompió de entrada, no tuvo discusión. Se convirtió en un fenómeno que todavía hoy los que miran ATAB 2 siguen comentando los personajes de la primera versión. Y de hecho aparece Trauman ahora, ¿viste? Sí. ¿Cuál es tu análisis de la situación? Mi análisis es el siguiente. A mí particularmente me encanta la novela. Así que los pocos que... Hay mucha gente que la mira por YouTube, te digo. Entonces, a veces el rating de la tele no es el mismo rating. Sí. Te digo, porque el engagement, o sea, la gente que comenta... Sí. Es muy comentada en las cómo se comenta y como todas las noches eso es en Twitter. Sí. Pero decirlo. La tele quiere rating, no quiere engagement. Por supuesto, por supuesto. Pero la ficción... Viste, como es una cosa que vos te la podés sentar a ver en cualquier momento. Hay mucha gente como... Primero que tanto Masterchef como ATAB van muy tarde. Sí, es verdad. Pensá que Gran Hermano iba muy temprano, por suerte, 10 menos cuarto. Después al final empezó. Pero esto empieza 11 menos cuarto. Me parece que esto que decís es fundamental. Porque la forma de consumir ficción que tenemos todos cambió en la última década con las aplicaciones, ¿no? Uno ve una serie a cualquier hora, en cualquier momento, ve un pedacito y después sigue. La parás, la terminás. Y la ficción tradicional de la tele la ves ahí. Sí la puedes ver en las aplicaciones, pero y eso lo que se que mide está entrando es ahí. Sin publicidad. O sea, TAP son 40 y pico de minutos sin publicidad, viene el corte y solo lo que viene, el capítulo que viene. Claro, con lo cual, lo podés ver por YouTube, claro, 11 menos cuarto de la noche, primero me parece que es tarde. Para, sí, para ficción es tarde. De colegio, ¿no es cierto? Bueno. Eso o sea, vos, la ficción te gusta. Decís, es una buena voy a decir ficción. Una cosa. Ayer hubo una escena alucinante entre Federico Elía y Rafa Ferro. Hay mucha gente que no se quiere encontrar con la realidad de 40 años atrás. Es verdad. Bueno, esa es una de las críticas que veo en las redes. Bueno, ¿no? Por eso también pues, a lo mejor el color blanco que yo hablaba de Gran Hermano tiene que ver con eso que ahí querés ver y acá no querés ver. Hay gente que no quiere ver en este momento... O el ATAB original, que eran temas duros, pero eran de otro siglo directamente, ¿no? Y con una recreación de época. Pero vos pensás que la historia es genial, porque pensás que el cabaret de Trauman es el teatro de revista de los 80. Y el tema, el otro día Roberto Peña hizo una escena fabulosa, que yo no lo tenía como tan actor de ficción. Un tipo que siempre me gustó haciendo humor, pero me ha imitado, así que lo quiero... No, él no, me imitó el otro muchacho, pero imitó gente genial, Peña. Pero lo que quiero decir, acá hay una escena de un acosador, ¿viste? Que justamente lo sacan del medio. Sí. Y estuvo sensacional. Ahora vos sí, ayer una escena muy buena. O sea, la parte de teatro revistas, Rincón está fabulosa. Me gustan mucho los contenidos. Porque hay que decir la verdad, los hermanos Hills eran, entre comillas... Los Sofovich. Claro, con una idea, una mezcla por Celso Sí, inspirado, claro. ¿no? Y Juan Gil Navarro hace una recreación, pero fabulosa. No, Gil Navarro dijo que se había inspirado en Gerardo. Obviamente no es una recreación ni serio? Es su vida. Sí. Nada que, para mí nada que ver, pero bueno, por ahí tomó cosas. No, pero hay cosas que dice y que hace que tienen que ver, ¿no? Y están muy bien. Pero bueno, eso por un lado. Después, el tema de la dictadura, hay gente que, ¿viste? Le escapa. Le escapa. La gente no quiere, ¿viste? Ay, pero está muy bien porque se muestra una chica... que la subversión le mató a los padres y por otro lado todo lo que sufrieron los
con el tema de los apropiadores. Bueno, y está muy bien mostrado. La recreación de época es muy buena. Sí, es porque buena. Eso está muy no bien. No le falta quizás para el público de ficción y de telenovelas, a esto me refiero, que nadie se ofenda, figuras. Porque en la primera versión vos tenías Benjamín, sí. La China. Claro, era la tenía gente muy popular. Pero sin embargo, además de muy buenos actores como Fernán Mirás y claro. Otros, ¿no? Fíjate que Mercedes acá, Funes, que sí, se morfó sí. La novela, estaba totalmente. Gonzalo Heredia, digo. Era otro elenco. Fíjate que la gente, ellos, los autores, apostaron a China y Heredia. Y la pareja fue Delfina Baró. Totalmente. La se olvidaron de todo lo demás. ¿Viste? Y acá todavía la gente no se enganchó. La pareja protagónica es Tony Gelabert y Tato Cuatordio. Madre. Esta es una novela. El romance principal es un romance homosexual. Porque tiene ¿Y que ahí ver... ¿No seremos todavía muy homofóbicos como sociedad? Yo creo que sí, por supuesto. Míralo, Alfa. Yo creo que la sociedad puede ser homofóbica, pero cuando se hizo Farsantes, por ejemplo, que también era una historia gay, fue un éxito, de entrada. Total. Y también tenía muchas figuras ahí en el elenco. Bueno, acá no podés decir que no hay figuras porque está Fedelia. Juan Ginabas. No, sí, no desmerezco a nadie. No, Virginia claro, Lago. Claro. Gloria Carrá, que está pero por increíble. Ahí, más pobre. Gloria está Malena tu muchas, nena está muy bien también. Muchas tu gracias. Pero yo nombro... todos ah, los... estaba todo viciado porque está tu hija. Claro. No, está muy bien. No, está muy bien. Almita, que la amo. Le mando un beso. Sí, sí. Pero Almita hace un rol dentro si fuera de... Mala la está ficción, muy bien. Si fuera mala la ficción... Lo diría. Tu hija lo diría. Por supuesto. Fue una pregunta, no un ataque. Pero no, Yanni, totalmente. Aparte, Alma es un rol dentro del... No, aparte ni la nombré porque estoy nombrando contenido. No, ya sé, ya te conozco. Te digo la verdad, yo creo realmente que la gente hay cosas que... De entrada, entre la cosa homosexual... Ojo que y la digo esto, hay gente lo reitero, Laura, porque son todos muy sensibles. Cuando me refiero a figura, me refiero a lo pop. A la pop. En su momento, Gonzalo Heredia venía de éxito, a la China, hacía mucho que no hacía una ficción. Benjamín es una figura internacional, claro, con todos sus escándalos a cuestas, con el romance figura, de ellos en el medio, de acá. Claro, pero las figuras la que vos querés, lamentablemente, las son plataformas carísimas. Le pagan fortuna. Claro, claro. Porque si ustedes vieron, con amor lo digo, trabajan siempre los mismos, chicos. Sí. Minujín, que lo amo, sí. Cualquier personaje te viene bien, en el sentido... Es Coppola, ese... Y las figuras, no como hay dólares... Y ahora lo digo para que se ofendan. No, pero digo, todo. Las figuras, como hay dólares en las plataformas, agarran cualquier película pedorra de Netflix o de cualquier cosa, ¿viste? Que hacen cualquier bodrio, porque ahí hay dinero. Son los bodrios nombres, de acá, que son en pesos, no los agarran. Sí, son pocos. Son nombres. 10. Bueno, pero cualquiera lo agarra. Es todo el día. Yo te digo, van y le dicen, ¿a quién quieres? Quiero a Minujín. Quiero a Sbaraglia, quiero Chino Darín, o sea, son... Y te hacen de marciano, de cualquier nombres, cosa, no les importa nada. Pero con valor, son los mejores, no estoy discutiendo. Sin duda, sin calidad, duda. Calidad, ni que vendan. Mira, ahora la traen a Valentina Cenere de España a hacer de Nair Galán. La de Elite. No tengo nada contra Valentina. Valentina hizo Elite. Valentina es una chica argentina sí, que viene. Sí, con Sbaraglia. Nair Galarza tenía 16 años, 18. Ah. Bueno, Valentina tiene 26, es como en el hito, ya pasaron la edad y no importa. Sí, sí, Valentina tiene 50 años y sigue adentro del colegio. Pero porque necesitan un cartel, una chica que viene de elite, de España. Entonces es difícil. Y aparte acá nadie se entera nunca de un casting. Todo no, es cerrado, verdad. Todo... Es verdad. No, los que están en la movida actores. Se enteran. Vos sabés, Nasa, de que sí, 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 completamente. Sí, es verdad, nadie, acuerdo nadie se entera de los sí, castings. Obvio, varios me dijeron obvio. Lo mismo. En Estados obvio. Unidos buscan el mejor para cada rol. Mirá Succession, chicos, por favor. Tremendo. La mejor serie del mundo. La mejor serie. Tremenda. Por favor, es lo mejor que bueno, hay. Bueno, pero acá tenemos. Ahora, vos decís, no hay y casting, hicieron un casting, eso. Nadie conocía a los actores. Bueno, pero por eso, pero vos menos Brian Cox. La gente que te recrimina en redes, que no los conoce. Entonces digo, me parece que... Pero tampoco que conocían a los de Gran Hermano y mirá... Terminan haciendo lo que la gente verdad, quiere, pero digo, me parece... A mí me encantaría que hubiese igual por eso, por eso. No hay que escuchar. Bueno, ya sé, pero por eso. Pero si siguen lo que dice la gente en redes, terminan no haciendo casting porque siempre tenemos que caer en el conocido. Claro, las caras... Digo, me parece para como mí que... hay que buscar caras nuevas. Para mí sí. Es como dice ella, son siempre... Pero quizás una mezcla. Ahora, ¿qué significan estos números para Canal 13 en exacto. Años difíciles que viene trayendo, no? Porque... Masterchef tampoco es que es Gran Hermano que claro. Hace 20 bueno, puntos. Bueno, Gran Hermano hizo el rating más alto de la tele en 9 años. Sí. 9 años. Bueno. Eso es un tiempo. Se sabe que la televisión abierta perdió una barbaridad de público, que la gente se fue a plata. La gente después te habla de Netflix y ve cualquier basura en Netflix. Pero con Gran Hermano volvió. Los productos turcos, ¿viste? Sí. Se creen que están mirando no sé qué, ¿viste? La gente, lamentablemente, en la pandemia se acostumbró mucho a la plataforma. Y ahora, viste, yo creo que hacer una ficción nacional es muy difícil competir. Que fue hacer la TAP. La verdad que habría que reconocerle, por lo menos al Chueco, el hecho de que dio laburo a 300 familias. Ahora, te leí en Twitter,
Pero, por ejemplo, Gran Hermano le da laburo a 300.000 familias también, y nadie lo valora como producto. Siempre recibe críticas. No, digo, todo producto televisivo. Hablo en general, digo. Sí. Lo matan mucho Gran Hermano desde que apareció hace 20 años. No es un producto, digamos, favorecido por la crítica nunca, jamás en la vida, como pasa con el entretenimiento, como pasaba con el Bailando, que también trabajaba un montón de gente. Siempre, por supuesto. Siempre la ficción es vista por la crítica más benignamente, ¿no? No hay que atacar a la ficción nacional. Obviamente que no, porque es una fuente de laburo, pero también se la puede criticar, porque si no, que todo lo que se saca es divino. Lo que pasa es que ahora no hay tanta oferta para... No hay. No hay nada. No hay. Eso es lo que sucede. Entonces, pero además, en otros años, Andrea, tenías... No, Polka tenía 2-3 ficciones, Telefe tenía 2-3 productoras, había el 9 hacía ficción. Mirá, acá en América hubo... también hacer ficción. Desapareció la ficción. Telefe hizo 2 ficciones que estoy esperando ver. Una es Medusa, ajá, con Candela Vetrano y un elenco enorme que la hizo en la costa y que parece... Son de Paramount. Y otra que es con Maite Lanata, creo que se llama Inadaptadas. Bueno, no las ponen en abierta, a lo mejor las van a estrenar en Paramount, seguramente. Y por otro lado, se anunciaba una comedia musical que quería hacer Nati Oreiro. Bueno, pero salvo Suar, nadie sigue produciendo ficción para la tele. Eso sí, lo valoro, obviamente, pero también se puede criticar una novela si no te gusta. Vos pensás que Suar está haciendo, por un lado, Inmaduros. Sí. ¿Ok? Que ya tiene futuro, yo te digo que yo estuve afuera... Inmaduros va a hacer temporada afuera, hace temporada, le sigue siendo el éxito de él, personal, con Peretti, un elenco bárbaro. No, el teatro le va fabuloso. Produce Piaf, ¿viste? Está produciendo Votemos, hizo la novela, va a hacer otra ficción en Polka, va a ser un unitario, ¿viste? Y hace un montón de cosas para estar para las plataformas, está haciendo una película que es Jaque Mate. O sea... Todo ese universo es laburo, ¿entendés? Claro. Es lo que se necesita. Yo me entero. Más las novias. Más las novias. Hay dos ficciones que se van a hacer en Uruguay. A mí me da bronca. Sí. Cris Morena, lo conté en primicia. Margarita se llama la va a ser Margarita con HBO, con el dúo exitosísimo de Floricienta, que son nada menos que Graciela Estefani y Isabel Macedo, junto a Martín Seffel, Meri del Cerro, se van a Uruguay. Van a ser... Y más barato. La ficción sobre Menem a Uruguay. ¿No? Ariel Vinograd también se va a filmar a Uruguay. ¿Y por qué va a Uruguay? Es carísimo. No sé ¿Por qué se va a Uruguay? No sé por qué. Por algo será, ¿no? Porque por los impuestos. Algo de impuestos, algo ahí. Bueno, entonces le sale más barato, si no le irían. Pero en dólares no le sale más barato. En dólares no. No, pero nadie va a ir a producir un lugar más caro. Hay beneficios impositivos. No, no, pero no. Pero hay beneficios impositivos en Uruguay. Eso debe ser. Por eso, pero... Para mí es por los beneficios impositivos. ¿Inmaduros con la de Suar va a Valenzuela, al Conrad? Me dijeron. Creo que tiene ofertas de acá, de Miami, de todos lados. Ah, mira vos. Bueno, vamos al informe de ATAP, que tanta polémica genera esta segunda parte, sobre todo por las críticas. Obviamente el rating por ahora no está acompañando. Vamos a ver cómo continúa la cosa. Es llamada la guerra del prime time desde el último superlunes, la guerra entre Telefe y el 13 que pasa en gran parte por el rating de sus apuestas nocturnas, Masterchef versus Argentina Tierra de Amor y Venganza. El reality culinario debía mejorar sus números que por ahora están muy lejos de lo que hacía Gran Hermano. Y desde la emisora de Constitución tenían la misión de dar batalla a los formatos consagrados de la competencia. Tarea nada fácil. En su debut, ATAP 2 redondeó 10 puntos de rating y el reality comandado por Wanda Nara marcó 13.9 puntos de rating. El martes y el miércoles también fue favorable a Telefe, aunque por ahora triunfa Masterchef, también recibe muchas críticas. Una de ellas fue la presencia de Mauro Icardi, pareja de la conductora. ¡Mauro Icardi! ¡Woo! No le doy un beso a la boca, pero le dejo todo... ¡Ay! Todo marcado. Gracias, Silvana. ¿Lo hiciste pensando en tu marido? No, en el tuyo. Y después en el mío. A Mauro, como lo recibieron, lo despidieron con mucha frialdad y todavía nadie puede explicar por qué Wanda lloró al despedirlo. Muchas gracias, Mauro, por estar acá, por acompañarnos. Sé que lo haces por mí y que me acompañes. Nada, me pone muy contenta. Gracias por estar acá. Las redes estallaron cuando vieron al futbolista. A Icardi se lo vio incómodo en todo momento y con poca química con su pareja. Después del bochorno mediático que armaron Icardi y Wanda Nara, ahora se tiran flores como si nada. Son dos ridículos.
¿En serio la gente prefirió ver a Wanda e Icardi que a la ficción nacional? Me preocupa, en serio. Wanda llorando, aunque vio a Icardi antes, durante y después de que apareciera en MasterChef Argentina. Y ni que hubiera dicho algo lindo. Pero como no podía ser de otra manera, Wanda esta semana quedó envuelta en otro escándalo. La mediática empresaria compartió en sus redes lapidarios mensajes contra Santiago del Moro, ex conductor de MasterChef. Wanda me parece mucho mejor conductora que del Moro, por lo menos en MasterChef. Lo que llama la atención es que, además del autoelogio, porque el autoelogio usted sabe que es moneda corriente, la mayoría de los que están en Twitter le meten like al que le dice sos un genio, sos divino, sos maravilloso. Sí. Y bueno, eso está bien. Yo el like al que te dice algo lindo, obvio que lo banco. No, porque no hay que regatear el like. No, eso está bien. Pero lo que llamó la atención, le decía, es que le dé retweet o like a comentarios que ya involucran a un colega, ¿no? A un colega, además, que, bueno, tiene pergaminos que quien pudiera, diría Barbano, ¿no? Pero no todos fueron palos para Wanda. Ricardo Darín salió a bancarla por su conducción en el programa. Veo MasterChef mucho. Y algunos otros programas. Está bien. Luego, teniendo en cuenta que no lo había hecho antes, me parece que lo está haciendo bastante bien. Podrían actuar juntos, ¿no? De conductora a actriz puede ser, Wanda. Sí, si actuar es fácil. Ella muy amablemente le agradeció. Gracias por vernos. Sería un gran lujo tenerte, @ Ricardo Darín OK. Cuenta que no es de Ricardo Darín. Pero bueno, el mensaje tal vez le llegó. Poner una conductora que son sus primeros pasos. Y, decir que se nota un poco, pero bastante bien les va, bastante bien les va, porque es el poder de la pantalla, es la inercia de la pantalla y es el poder del formato. Tres, y están los tres ahí que y son. Está, y sí, y se están recostando ellos en los jurados, mucho más que cuando estaba del Moro. Me parece que a Wanda le pedimos mucho, pero no es que se lo pidamos porque somos jodidos, porque Telefe la puso en ese lugar y bueno, y ella obviamente aceptó. La entiendo. ¿Quién dice, no, tengo que empezar con algo más chiquito? Nadie. Tenés la chance, te mandás. Por el lado del 13, el canal puso toda la carne en el asador. ATAP 2 es una gran apuesta de la ficción nacional. Está situada en los años 80 y su convulsionado contexto político, social y económico. Pero también hubo críticas y en las redes muchos hablaron de la poca conexión de la trama con la temporada anterior. Otro punto para la polémica con ATAP 2 fue la introducción de la pareja gay de los personajes, Segundo y Tony, nombres calcados de otra ficción y de otra pareja gay. La de la tira Viuda e Hijas del Rock and Roll, emitida años atrás en Telefe. Fuimos sentenciados, dijeron no creer en nuestro amor, se inventaron. Perdóname, no debería haberlo hecho. Estamos aquí para celebrar la unión matrimonial de Antonio Emanuel Gilberto Zoilo y el señor Segundo Aróstegui. ATAP 2 cuenta con un gran elenco. Entre otros figuran Federico D'Elía, Justina Bustos, Juan Gil Navarro, Gloria Carrá y Virginia Lagos. Me gustó el producto, sí, está súper logrado, la recreación de época está muy bien, las actuaciones, hay actuaciones realmente muy, muy descollantes, la pareja gay protagónica, son los dos fantásticos. La potencia de los 8 escalones me impactó, tremendo, que llegara a picos de 14 puntos, que entregara 14 puntos, y cuando veo que de 14 en 5 minutos se cae a 8-9, después se estabilizó un poquitito más arriba, estoy hablando de ATAP 2, dije, ¿qué pasó acá? ¿Viste? Porque yo hubiera esperado que pudiera sostener el número que le estaba dejado, sí, que lo pudiera sostener e incluso que se fuera sumando público, ¿no? Porque me parece que había expectativa en relación a la ficción. Yo hubiese esperado un poquitito más para TAB, la verdad que por toda la promo, por toda la expectativa, por toda la presentación, por las estrellas que tiene, claro, los actores, actrices que tiene, una Virginia Lago, Federico D'Elía, la verdad que es impresionante. Ojalá que crezca TAB, yo creo que las conexiones con ATAP 1 van a empezar, digamos, a mostrarse con los personajes que la gente, claro, ya vio, eso va a llevar tiempo. Ayer Guido estaba en 12
y en 6 minutos la novela estaba en 6.7. Uy, desastre. O sea, sí, después obviamente... Después que remonta. Después remonta un poquito, pero es interesante pensar o tratar de entender esa gente que está viendo los 8 escalones, que ve la final, que ve cómo gana el que gana los 3 palos, o 6, o los que fueren. Después se van. ¿Y a dónde se van los que se van? Habrá que esperar para ver si esta gran apuesta a la ficción del 13 consigue lo que se espera de ella. ¿Dónde se van, Marina? No sabe. Pero no le gusta a Marina mucho. A vos tampoco, ¿no? No, yo le encontré algunos pifies en la recreación de época, tipo que el tema de los abuelos desde el año del 82 y no del 86, pero bueno, podemos dejarlo pasar un poquitito. Como licencia. Sí, claro, como licencia poética. No es 84 la novela. Me pareció que en el primer bueno, pero era del 82 el tema. Me parece que en el primer capítulo me contaron todo muy seguido, así como todo lo que pasaba, y de pronto me quedé como cómo desarrollo todo lo que viene después. No vi el segundo capítulo, tengo que verlo, confieso. Para mí le faltó un poco de conexión con la primera también. Yo hubiese metido más. Claro. Más imágenes, como por lo menos. Muy separado, muy independiente. Sí. Hay una hubo escena. Son dos cositas. Pero Vicky Lago se siente, muestra todas las fotos. Pero que una se duerma y sueñe con la polaca. Es no sé, algo la defensa más de Laura. Sí, no, pero igual, yo coincido. Podés, en ninguna temporada de serie, vos ves series de Netflix, que aquí no se hacen toda la conexión. No, pero tenés muchos guiños. Por lo menos de entrada. Laura, sí. A ver, yo a Trauma, lo que quería ver ya del principio, aunque es un fantasma que me aparezca por atrás, no sé, algo. No, si ya está. No, pero del primer día que me aparezca, una foto de Fernán Mirás. Había una referencia familiar, muy elíptica, era pero para mí muy rebuscado. Para mí apostaron a, obviamente, hacer otra temporada distinta a lo que fue. Claro. Apostaron la gente otra cosa. A la mejor época, quizás cercana, que son los 80, sí. Con todos estos temas que enumeraba Laura antes, porque fue una década muy convulsionada, donde tuvo todo, tuvo la opresión y después tuvo la libertad. Me ibas a preguntar algo. ¿Sabes que me olvidé? Me quiero matar. Yo te olvidé de ¿Por qué no me escribiste, Laura? Yo te iba a escribir y me olvidé. ¿Ves que estas me distraen? ¿La podemos volver a sacar mañana? Sí, todos los días van a ir Moria. ¿Qué te crees que estaba esperándonos? Sí, esperándonos. No, la WAN no es tan fácil. Porque Moria se confundió, porque le dijeron mal. Como ella se ve que no la ve, le dije, el personaje de Rincón se llama Moria. Moria detesta la Rincón, no quiere saber nada. Entonces dijeron Moni, alguien le dijo, dijeron Moria. Por más que Rincón la haga espectacular, no le gusta. Ahora vos tampoco te la quedó representante. Ahí quedó problema de guita. Claro, no, Moria dice que eran amigas. Migajas. No, la plata no. Sí. ¿Te acordás? Pero lo que le dolió más fue la traición. No. Claro, bueno, la traición duele. Sí. El dinero. Bueno, ahora seguimos con todo este bolonqui, pero porque todavía no dije quién es el participante confirmado para Bailando. ¿Qué Bor tiene? Todavía no vimos la nota con Carmen Barbieri, que nos odiaba a la mañana y ahora a la noche nos vuelve a querer. Y mañana nos vuelve a odiar a la mañana. Que nunca acabar. ¿Y eso te tiene muy preocupado? Re contra. Yo hoy te llamé a la mañana, te dije. Marixa, sí, re preocupado. No dormí anoche porque Carmen no nos mire, sale a pasear el perro. ¿Qué hacemos? Te da ternura en Twitter. Sí, Carmen me da ternura, porque es como una nena. Sí. Sí. Le haces un mimo y sonríe, le pegas un poquito y se enoja. Yo la quiero a Carmen. Ahora, pero igual. ¿Se te nota? No es conmigo el problema, es con ustedes. Ya sé. Con Nazarena, con Janina. No sé qué problema tiene. Conmigo no tiene problema. Que la criticaste el otro día cuando pasaron la nota. No sé qué dijiste. Ella no trabaja de esto, el juego de la televisión. Me pareció que le pegó. Ella nunca criticó a nadie. El pegarle en un tema como en el de Jay a Nazarena me parece. Nunca criticó a nadie. Marixa. Ah, Marixa la odia también desde acá. Ay, pero por favor. Me había olvidado. Que se olvide de mí. La viuda de Rodrigo, me había olvidado. Sí. Todos esos momentos tan lindos que te dio Carmen. Agradezco tanto. Ella se olvida todo lo que dijo. Pero era otro Carmen. Ahora dice que ya no es más mala. Que mira, no la gente no cambia. ¿Qué querés que te diga? ¿Ah, no? No, la gente no cambia. Igual. Que te ve el odio en la mirada. Yo, no, bueno, porque. La hizo sufrir. Cosas, sí. Hay cosas que no se hacen. Sí, es verdad. Jamás. Está muy bien. Aunque no te banques a alguien, pero hay cosas que no se hacen. Si tiene tanto código, a veces hay que cerrar el pico. No estuvo bien aquella vez, pero bueno, no, ya pasó mucho tiempo. No, esa palabra. No, y sí, y sí. Ya pasó el tiempo, Marixa. No, en mí no. Fue muy hiriente, yo me la perdí a eso, sí, ¿eh? Fue sí, muy hiriente. Yo no me acuerdo. Sí, que mataba a todos los novios, le dijo. Y con mi hijo, que mataba a todos los novios. No, no recordaba de eso. Horrible. Una cosa. Decía una que cosa me colgué de bueno, pero a mí me dijo lo mismo, nena. Acá, un llamado de la gente, Marixa es una basura, no sé qué, leía al aire y Marixa se enojó, estaba bien. Yo me acordaba de eso. No sé, viste que ella también me imita. No sé cómo decir esto. Ahí, esto de la producción, no es mío, papá, papá. Es una... Ay, por favor, tenés tanto código, tenés tantos años. Cada tanto te tira algún dardo. Carrera. Hay cosas que
hay cosas que no se hacen aunque odies a la persona. Agarra la ristra de ajo. ¿Te odiaba? ¿Ves cómo Steffi se queda muda? ¿Y por qué te odiaba? No, pero pará. ¿Por qué está muda y está ciega hoy también? Pero pará porque dice por qué. Habla, habla. Habla porque todavía no terminó el programa. Están hablando. La podés defender ahora. Que yo no vi porque no estaba. No había nacido. Entonces, ¿qué voy a opinar de algo que no vi? Pero si dijo eso. Pero si dijo eso, ¿qué pensás de Carmen? Que no está bueno el comentario. Muy bien, muy bien. Independiente total. Hay que ver por qué lo dijo también. Bueno, por eso yo le preguntaba por qué la odiaba. Es pura maldad decir que a una chica. No, no, bueno. Pero la producción le puso un mensaje. Novio, pero igual para que te, novio. ¿Te pidió disculpas? No, te acuerdas cuando es como a Mirta. ¿Hay una vez que pidió disculpas? ¿Qué? ¿Por algo? Como a Mirta que decía mensaje de Twitter. Laura Ufala es una basura total. Claro. No, hay cosas que no se hacen. Yo mil veces la escuché pedir y yo no se lo voy a perdonar jamás en la vida. Ya lo veo, te veo bastante enojada. ¿Comprendés? No me interesa que haya cambiado porque la gente no cambia. Comprendo. Bueno, va a demorar la visita de Carmen. ¿Eh? Pero no tengo dudas de que Carmen primero es muy buena persona. Una excelente relación. Duda. Primero tuve una excelente relación, iba al programa, cantaba. Primero iba en el programa de Georgina, después pasó a ser de Carmen y seguía cantando. Y después, me acuerdo breve, un día me pregunta, yo estaba volviendo con Rodrigo. Sí. Para que se entienda un poco el tema. Entonces me dice, ¿con quién está saliendo, Marixa? Le digo, y... yo estaba saliendo con Rodrigo, estoy saliendo con Rodrigo, volví con un exnovio. ¿Quién, Rodrigo? Sí, un chico que cantaba en La Bailanta, que primero era melódico. Después... Ella lo quería mucho a Rodrigo porque iba mucho al programa. Bueno, sí, pero después, mirá lo que después, pasa. Esto es yo cuando estoy sentada hablando con ella, contándole quién era Rodrigo, me dice, ay, mirá, hay que cantar cuarteto. En ese momento, te juro que no lo registraba, porque le tuve que explicar quién era Rodrigo. Sí. Y al año siguiente, no sé si fue al año siguiente o al otro año, que se hace tan conocido, no sé, tenía una relación con Rodrigo que llevaba 10, 15 años. Y bueno, cuestión que después de eso empezó, ¿viste el tema? Ah, mira. Igualmente Rodrigo un día me dijo, no lo digas. Te va a odiar, mucha gente no lo odia. Digas, Marixa, eso que te dijo. Porque sí, bueno, Rodrigo me dijo muchas cosas y muchas realidades. Sí, no lo digas. Pero pará. Recién dijiste que tenías pero código, vos ¿no? Decís que, no, que Carmen, no, yo tengo código. Yo puedo llegar a un límite, pero jamás decir lo que pasás no quiero. Pasás la raya. No, ella o lo que dice no corresponde. Que eran amigos, siempre dice. Pero vos qué sentís que le pasó a Carmen con Rodrigo? Se calentó con Rodrigo. Yo sé lo que le pasó. Sí, sé lo que le pasó conmigo. ¿Se enojó? Empezó un odio conmigo, una cosa, tenés un rechazo. Se hizo el amigo tanto, claro. 2 años antes no sabía ni quién era y después eran íntimos amigos. Así, pero vos crees al padre, a la madre, a la abuela. ¿Vos crees que va a decir lo que dijo con mala intención? ¿Qué, Laura? ¿Qué te parece? Es televisión. Pará, no me toques. No, ¿qué te parece? No sé, porque no estuve ahí, por eso si te pregunto. Si yo leo algo que sé que te va a arruinar en muchos aspectos, pero muchas cosas, metido ¿lo voy a decir? No, porque sí, soy buena gente. Esto fue feo. La verdad fue feo. Es ubicado. Yo la quiero a Carmen, pero fue feo lo que hizo en ese momento. Pero también pasó mucho tiempo. Y está bien que no lo perdones, porque bueno, es muy personal. No lo voy a perdonar porque yo la pasé mal mucho tiempo. En ese momento te hizo mucho daño. A mí. Sí, a la persona. A la persona, ¿comprendés? Entonces digo, yo tengo que estar acá padeciendo por esta mina que me dijo esto. No, o sea, te tenés que poner en el lugar de la otra persona y lo que le pasa a la otra persona. Hay código. Podemos matarnos con muchísimas cosas, cosas que a lo mejor nos enojamos, después nos reímos, que pueden ser en joda, pero hay que tener respeto para con el otro. O sea, hay un límite en la vida, hay un límite en este programa, hay un límite en todo. Exacto. Hay que ser respetuosa. Y si tenés tantos años de carrera, tanto profesionalismo y soy tan buena persona, ¿dónde quedó el límite? No, se cagó. Se cagó en mí. Y eso no va, no se lo voy a perdonar nunca en la vida. Ese es el sonido que dice Carmen. Ahora seguimos, ahora seguimos. Con Avon. Pero eso no es un sonido de ballena, mi amor. Lo dijo era tiburón. Apareció el tiburón. ¡Tiburón! Ese es un sonido de tiburón. No, pero esto no es un tiburón. Sí, no, por favor. Sí, no, sí, a ver, ponelo más alto. Sí, que, sí, no. Sí, sí, que no lo escucho. Sí, este es el de tiburón. La película tiburón es este. No, ese no es el tiburón. Ese es. Este no es un tiburón. Por esto se enojó. Yo no puedo creer. Por la película tiburón. Esto es de suspenso. No, es tensión. Es la música de la película tiburón. Es música de tensión que ponen todos los programas. Pero si yo pongo la de psicosis, ¿qué piensa? Que la tratamos de loca, sí. No, es tensión, se usan para tensión. Claro. Pero dice, hablan. ¿No tienen música ustedes en el programa? Pero cuando dice Ángel, no tiramos ese sonido. Pero no, acá tiramos este sonido todo el tiempo. Desde que empieza Pamela pues de la mañana hasta Fernando Dete. A ver cuál era. Mira, ¿ves? No, esa no. Eso sí es terrible. Ese para mí. No, porque este es el de NASA. Este era mi sonido que me ponía la nata en la columna. Yo era psycho y me encantaba. Empezaba mi columna con la nata y era... Tenemos 5 o 6 efectos en la cámara. No tenemos más. ¿Sabés quién es el musicalizador? El hijo de Ruiz. ¿Cómo se llama? ¿Y qué querés que haga con ese dato, Andreo? No. No le importa a nadie. Un segundo. Con Avon. Con Avon. Apaguen el micrófono, Andrea, hasta que termine el programa. Listo, chau.
Con Avon, lográ lo que querés haciendo lo que te gusta. Querés conquistar tu independencia económica sin horarios ni días fijos y sin dejar de hacer lo que más disfrutás. Descubrí con Avon la oportunidad de ser dueña de tu futuro siendo revendedora independiente. Ingresa a venderavon.com.ar y convertite en revendedora independiente Avon. Enseguida, el segundo participante confirmado para la pista del bailando. Todos ya están diciendo en Twitter, yo lo sabía, yo le dije... ¿Es actor? ¿Se confirma? No, se confirma. ¿Es actor? No. Vivir deja marcas en tu hogar, pero tus paredes pueden estar siempre lindas si las proteges con el nuevo látex super lavable de Casa Blanca, súper fácil de limpiar y no deja aureolas visibles en las superficies. Casa Blanca, viví tu hogar, mira. Vivir deja marcas, como las que dejan tus inicios en la cocina... O la de las primeras citas. O la de dejarlo todo en la cancha. Pero todas se limpian sin esfuerzo cuando proteges tus paredes con el nuevo látex super lavable de Casablanca. Casablanca. Viví tu hogar. Tu cuerpo es uno solo, por eso siempre cuídalo con lo mejor de lo que te podamos recomendar toda la noche. Doctor Beauty, la franquicia más grande del país, dirigida por el doctor Daniel Félix. 30 años preservando tu propia belleza natural. Sí, Ángel, ingresa a doctorbeauty.com.ar y obtené tu primera consulta gratuita con el código LAMBEAUTY. Mira. Siempre supe que mi cuerpo es uno solo y por eso decidí cuidarlo en todo momento con lo mejor. Mi recomendación, Doctor Beauty Estética, porque me brinda seguridad y confianza. Tu cuerpo es uno solo, cuídalo en Doctor Beauty. Bueno, Carmencita en su programa dijo que no nos miraba porque se acaba de pasear al perro, que veía Netflix, no sé, que tenía otras ocupaciones a la noche, que estaba muy cansada, que llegaba muy tarde. Que es verdad porque graba con Guido. Está muy bien. ¿A qué hora graba? Depende, no es siempre igual, pero a veces graban varios juntos, entonces llega tarde. Pero... No, pero también a mí cuando dijo, me invitaron, le grabé a las 3 de la tarde. Que le quiero mucho. Pero Guido termina temprano de grabar. Sí. Le hacía mal este programa. Sí, ¿le hace mal? Sí, eso dijo. En algún momento. Sí. Espero que no lo haya visto recién, entonces. Bueno, vamos a ver lo que dijo por Dios. Carmen en Mañanísima. Seguro. Porque después hicimos una nota hace un ratito. ¿Se le pasó? Todo ha cambiado, parece. ¿Ahora? Hasta lo de recién, que mañana nos vuelve a complicar todo. ¿Eh? Ella dijo que no estaba enojada, que vos crees. No, que nunca está enojada, nunca se enoja, nunca. Vamos a ver lo que dijo y la panquequeada un ratito después en la nota. Carmen, te queremos. De ver LAM, porque Moria se refirió a vos. No, no estoy viendo más LAM, no llego a tiempo. No, es que no llego, no, es verdad, me encanta LAM a mí. Sí, me encanta, sí. Me encanta, pero el otro día, tan picante, me encanta. Vamos a más notas para LAM. Por el momento no voy a dar notas a LAM. Porque está, cada vez que me nombran, siempre alguien, no sé quién, pero los veo, no me lo cuentan, lo veía. Siempre tiene algo que decir, una cara que poner, una música que poner. Una música. Te no sé, la música como de tiburón. Es que soy mala palabra para LAM. Y antes íbamos bárbaro, no sé qué pasó. Me retó y me enseñó y me castigó de una manera que. ¿Quién? La señora La Torre. Pero yo con La Torre no tengo ningún problema, al señora contrario. La Torre. No hablo bien de ella siempre. Siempre, sí. Es sí. Más, la admiro cómo tomó sus problemas, su vida, cómo siguió sí, adelante. Siempre hablas bien de Janina. Sí, como madre, como esposa, como compañera, una gran mujer, siempre, pero no es para qué. ¿Qué gano con hablar bien o mal? ¿Por qué voy a hablar mal primero? Y segundo, digo lo que yo siento y opino de Janina. Yo opino bien de Janina, pero bueno, si yo no le caigo bien a ella, no tengo por qué caerle bien a todo el mundo. Entonces estás en tu casa viendo la tele y están hablando de vos. ¿Qué sentís vos? Siento ¿qué que hablan de otra persona, porque cuando hablan de mí no me conocen muchas cosas. Muchas cosas que dicen no es así, pero está todo bien, está todo bien. Está todo bárbaro. No estoy enojada, Ángel. Dices que estoy... Para él toda la gente dice, se enojó, Carmen. No, una cosa es decir, no voy a ir porque cada vez que digo algo es una crítica y siempre es mala, nunca está buena. Siempre está todo mal lo que digo, lo que hago. Que me meto, que hablo de mí, que me meto en la cocina, que hago esto mal, que me paro mal, que me visto mal, que soy gorda, que soy flaca. Me cansé, entonces digo, está todo bien, no estoy enojada. Me canso, siempre todo mal. Una buena, vamos, está todo bien. Ahora, es un programa que para mí me están pegando y como me pegan y no quiero enojarme, no estoy enojada. No me conocen enojada, no estoy enojada. Me cansé. Carmen, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sin música de tiburón, te vengo a buscar. ¿Por qué dijiste que no nos vas a dar más notas? Pero si te no queremos, que vos decir. Nos querés, es una cosa mutua. No tengo ¿no? nada que decir. ¿Qué te molestó? Nada. Sí, algo te molestó. ¿Eh? Un programa que no le querés dar más notas, algo te molestó. Ya te dije yo, ¿por qué? Está bien.
Está todo bien. Me encanta el programa a mí. Lo veo. Ahora llego a mi casa. Hoy en Mañanísima dijiste que no lo puedes ver más. No, es que no más. No los puedo ver. Porque hoy te veniste más temprano, 7:30, pero a veces también 8:30. Llego y hago otras cosas y no puedo ver. O sea, hoy nos vas a ver. Sí, claro. Y vas a estar atenta si te ponen la música de Tiburoncito que hacen los guachos esos en el piso. Esperando eso. No, les mando un beso a todas. ¿Y con Yanina todo bien? Porque también hoy a la mañana tuviste unas palabras con ella. ¿Ah, sí? Sí. Como que ella tal vez te tiene bronco, ¿no? Vos buena onda con ella y ella no. No. Qué bronca, así ni me conocen, no nos conocemos. ¿Cómo que no se conocen? No, digo, no somos amigas, ni siquiera compañeras, fuimos. O sea, no nos conocemos. El problema tal vez es... No me conoce a mí, ni sabe cómo soy, ni sé yo cómo es ella. Sí, no la estoy ninguneando. Digo, sí que sé quién es. Ella sabe quién soy yo, pero hablo de como persona. ¿Tu problema es el vivo y cruzarte con Nazarena? No, te para el auto, no puedo creer. ¿Y por qué no? Pero tengo el auto ya. Estás esperando el auto, ¿no? Es porque nos quieras dar la nota. No estoy esperando el auto. Tengo el auto, digo. Bueno, entonces algún día vas a poder venir al piso y charlar con la chica. Como ya... Al piso, y fue bárbaro, todo bien. Pero entonces, ¿de dónde viene esto? Tal vez es para darle máquina a Mañanísima, así que estemos pendientes de lo que vos decís. Pero no sé si yo voy a hacer ese juego, vos estás loco, Santiago. No, sabés hace mucho, sabés mucho de televisión. Pero qué vas a ver, yo no sé nada, yo trabajo nada más de esto. Pues la verdad hacemos un programa de características similares con... ¿O no? Ya nos entendés a nosotros como nosotros te entendemos a vos. No, un programa como el LAM es un programón y lo mío es un simple magazine a la mañana. Tal vez otro presupuesto, pero el mismo corazón. No, por el presupuesto, es que no es el mismo programa, es un magazine a la mañana, con actualidad, con cocina, es otra cosa. ¿Algún mensaje a las chicas que le quieras dar? No. Porque se quedaron medio bajoneadas el viernes cuando no quisiste dar el móvil. Me hace reír, me encanta. Sí, un beso a todas, a todos. ¿Todas? A Angelito, le mando un beso, en serio. ¿A Yanina también? A todas. ¿Y a Nazarena? A todas. Andrea sí, porque la querés. No. Y a Steffi más. A todas, un beso a todas. ¿Carmen, me das un beso a mí? Sí, pero si nos conocemos... Nene, eras un nene, ahora sos un hombre. Bueno, gracias, Carmen. ¿Y todo bien? Entonces nos diste la nota y nos vas a seguir dando notas. Diga, no tengo nada que... Pero quería venir a arreglar esta fisura que había en nuestra relación. No hay fisura, no estoy enojada ni nada. Está todo bien. Gracias, Carmen. No me van a decir irónica. No, pero tal vez te ponen la musiquita del tiburón. No, que me pongan, sí. Igual ese es el sonidista, ¿sabes? Que nosotros no tenemos me encanta. Un beso al sonidista, está bueno. Me hacen reír, está bien. ¿Puedes elegir una música vos? No, está todo bien. Que no soy nadie yo para que me pongan música. Una trabajadora, nada más. Chau. Carmen, ¿irías de jurada al Bailando si tal vez no se puede dar el cuarto, esos cuatro que quiere Tinelli? No me llamó, no sé. Yo estoy haciendo... dos programas, no tengo tiempo para nada. Mirá que ahora termino, empecé a las 7 de la mañana hoy. De noche ya. Gracias, Carmen. Chao, beso. Bueno, tenemos que poner la Isa Minelli cada vez que aparezca Carmen. Y que está linda, qué linda que está Carmen. Linda que hermosa, está. Hermosa. Esa cara, el smoking le queda muy bien. Para mí le hace mal la mañana y la gente que le llena la cabeza. Claro, porque es muy difícil la mañana. ¿Vos decís que Pampito le llena la cabeza? No, ni siquiera los chicos. La gente que ella tiene alrededor, que le llama y le dice, che, Nazarena ayer te mató. Y dijo, el entorno. Sí, ese entorno. Ella se calentó conmigo por los chicos. ¿A vos te refresca los cuernos cada vez que habla de vos? Chicos, no me caí de un avión, no volví del carro. Como si fuera una tragedia lo que... Acá estamos gente rodeado de minas que están con tipos casados, tipo con mina casada. Me acá no. Un cuerno como cualquiera. Hicieron, como dijo ayer Moria, una trituradora. Un cuerno. Moria polvo. También te dio igual. Sí, te olvidó. Ya sé, pero te vas hablando de lo mismo. ¿Por qué no hablan de algo que haya hecho yo? No tienen que decir. Aparte con los cuernos que se comía Carmen, que andaba llorando por todos lados ella, mandaba al marido. Bueno, y es feo. Todos papelones no hice, a lo sumo lloré de tristeza. Pero dejémonos de joder con el cuerno, no volví de la muerte. Por eso, Carmen de noche está más contenta, no nos pelea. Pero para mí nos recién quiere. No quería dar la nota. Pero se quedó 8 horas. Yo, bueno, pero para nosotros. Ayer las dos de Gran Hermano salieron corriendo. Mira Carmen, una figura. Porque es hermosa y porque sabe del medio, entonces no lo dejó pagar. Aparte, acá no le hemos pegado, vino en diciembre. Pero perdonen, cuando responde Carmen. Bueno, pero cuando vino no estaba Nazarena y todavía no estaba Maritza. Pero Angelito, cuando responde está siempre al borde de la lágrima, eso es lo que yo noto. Porque no. Está me quiere, no sé si nos quiere. Sí. No sé, pero está por me quiere a mí, quiere a Steffi, quiere a Andrea. Y no sé, yo a mí si me quiere o no me quiere. A vos que te va a querer, son más malas. No sé. La última vez que vino me hizo un homenaje, ven en el corte, no me abrazó. Yo fui a la casa a comer. No te conoce, dijo, no te conoce. Loca, tengo audios divinos, me escribió no le digas loca. No le digas loca.
No, ¿qué vamos a comer solos con ella, vos y yo? Es para mí está angustiada, Carmen. ¿Le pasa algo? No sé. Yo fui a comer varias veces. Siempre fuimos reales, o sea, amigas del medio, pero teníamos ese vínculo de hablarnos, de salir a comer. Yo fui a su casa. No, yo la quiero, yo la quiero. Ella igual es celosa de mi relación con Federico. Ah, mira. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? La pone loca que yo me lleve bien con Federico. ¿Y qué quiere que te lleve porque mal? Como nos matamos 200 veces con Fede. Pero bueno, lo arreglamos entre nosotros. Esto. ¿Pero por qué le va a poner mal? No. Mejor que te lleves bien con él. Claro. No, me dice siempre, yo no entiendo cómo Fede te quiere con todas las cosas que dijiste. Bueno, ella está enloquecida por los chats conmigo, porque ella amaba que yo lo defendía a muerte y que siempre fui amigota de Fede. Sí, sos una traidora. Pero tenía esa data. Claro. Es mi laburo. Posta, vos también, Ángel, destruyendo familias. Wow, mira quién habla, Laura Ufal, con todas las maldades que hiciste en Gran Hermano. Vos, y no te recuerdo otra. Este se mete entre la madre y el hijo. Laura, vos no, pero es una madre celosa, Carmen. Bueno, pero ¿cómo te vas a poner mal porque vos te llevas? Federico, que no le da bola. No, encima. En vez de ir a ver a la madre, va a comer conmigo. El otro. Bueno, pero al contrario, para que no le siga. ¿Vos con Carmen te llevas bien? ¿A vos te quiere, Carmen? ¿Nunca te mató nada? La quiero, sí. Sí, pero no la ves como angustiada. La verdad que la es una gran laburante y en el medio me parece súper talentosa y buena conductora. Que tiene trayectoria. Viste, todo el mundo recuerda la lucha. Me encantaría que venga el jurado. Gran luchador. Del bailar. ¿Sí? Sí, tiene que estar. ¿Y a Marcelo vos decís? Tiene que estar. Pero son cinco. A Marcelo siempre le gustó Carmen. ¿Cinco? Y Marcelo lo quiere a Fede también en el bailando. ¿Eh? Mira. Pero el otro día le preguntó Flor de la B al Chato por Carmen y la respuesta fue no es opción, ya están los bueno, cuatro. Para el Chato no la quiere. Ah, para mí no querían cinco. Pará, yo te completo la oración. Los cuatro no están, está Moria por ahora. No, bueno, pero los cuatro que tienen en mente. Ah, no, bueno, no pero después plan B, las mentes no se nublan y caen. Por ahí agregan uno más. Pero no querían no cinco. No querían cinco, querían cuatro. Quieren cuatro. Sí. Marcelo está cerradísimo, salvo que consiga esa quinta, que para mí es imposible. No, cinco bueno, pero se hace para muy Carmen, largo. Como para participante, genial también. ¿Sabes? No, no, la última vez se fue. No quiero decir enojada, pero pues no le gustaría decir odiada. Odiada se fue. El cantando fue tremendo, aparte. Yo la vi puteando por el pasillo. Ah, mira. Con cantando. Con la gorda de Cire con este tema. ¿Pero acordás de la gorda de Cire? Un escándalo, porque Polino, creo que fue Polino, ¿no? Que denunció. No, pero fue un Polino. Pero bailando. Creo que fue Marcelo. Si nos estás mirando, Marcelo, escucha cachaca porque te va a gustar. No, porque me dice opina, me dice Janina. Quiero que hable. No quiero mentir, pero creo que fue Polino, si alguien de Ideas o de la Flia me está mirando. ¿Qué le dijo que Carmen tenía como un curro con la banda de la gorda de Cire? Porque era un tema que nadie conocía. Pero hace 2000 años de ese momento. Y sí, pero hace mil. Polino es la peste. Polino es la peste. Pero bueno, más allá de esto, como Laura Ufal es tan buena, una de las más buenas de este medio, te preparamos un homenaje. Ay, qué suerte. Estaba pensando con todos que Polino tus mejores le robó lugar a Carmen. Claro. Sí, otro bueno. Todos buenos acá. Este es el homenaje para la villana de Gran Hermano aquí en Lara. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a La Linterna. Hoy con novedades sobre castings. Operación Sexo en la tele, ¿funciona o no funciona? Y Operación Scratch en el reality y algo de confianza ciega que ya le vamos a contar. Pero por ahora metámonos de lleno con el tema de los castings y la búsqueda de conductores. ¿Quién? Marcelo Tinelli, Odisea Patagonia. ¿Es así, Ángel? Marcelo Tinelli está muy contento con Odisea Patagonia, este reality que va a producir para Telefe, que se verá el año que viene, y ya 16.000 personas lo que dijo es que había tomado alcohol. Y esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Pasar de una adicción a la otra. Ella misma confirmó. Perfecto. Claro, una confirmación toma... que se decía porque que se había pedido en esa mesa varios champán. Claro. ¿Quién no toma un poco? ¿Cómo hace uno? No sé, Gastón, ¿cómo hace uno? No. ¿Vos podés aportar algo? Pues te veo con cara de hablar. No, vos podés aportar la media luna. Yo te voy a aportar. ¿Por qué? Desde no sé por lado, qué me decís eso. No, el entorno en sí no tiene mucho que ver cuando la decisión es propia. Me parece que en una... tema de adicción cuando uno está cuando uno está en esa entrevista dice que somos tres pavotes, que no somos periodistas, que le envidiamos la galerita y su lugar en Showmatch. ¿Vos que no tiene el talento que tiene de Showmatch? Yo fui jurado de Showmatch, por suerte no tengo ningún problema con Pachano. No tenemos su carisma. No, él debe tener un carisma maravilloso para poder juzgar a otros, como dijo, tarados, que son a veces lo que tiene que juzgar en los concursos. Yo la verdad no me siento afectada. Yo lo que dije ese día es que se había realmente cerrado la relación con Faroni. Y con la señora Laura Ufal, ¿todo bien, no? ¿Todo bien con la señora Laura Ufal? ¿Vino Laura Ufal? No, Marcelo, no. Perdón. ¿Qué? Le pido, por favor, que no me ninguno. Ahora no la viste, Carmen. No. Para no verla. Es que está tan delgada que realmente no la vi. Estoy como transparente, pero el que tampoco está más es tu soñador en el espectáculo. No está más.
¿Qué pasó? No sé. ¿Qué dice señora Ufa? Oh. ¿Qué pasó? Lo que dijo la señora Barbieri. No, el soñador de ella está ensayando fabulosamente. Sí, está mal informado últimamente, señora. Sí, está, yo la escuché el sábado a la señora Barbieri y todavía no estaba. Ahora ya está ensayando. No, está ensayando. ¿Cómo no? Nos dijeron. ¿Cómo decís está loca? ¿Y cómo decís eso? Está contratado ensayando hace 3 semanas. Lo tienen cerrado. Son muy contradictorios. Yo no me quiero meter en estos quilombos. Marcelo, recién entro. Son artistas. Pero si ellos están peleados, yo no tengo nada. Yo me vine a divertir. Nos vemos el lunes, como siempre, acá en Net TV a las 3 de la tarde, acá con las rubias, que en los pasillos, en Chef Voz Populi, sí. El mejor programa de Net TV, el ganador del Martín Fierro. ¿Tú sabes por qué la conductora que nos antecede entrega su programa tanto tiempo después, con una falta de respeto? Gracias, Marcela Tinel, porque estamos acá trabajando, mi amor. Vos también, nuestro programa empezaba a 4:30, mirá la hora que nos entregás, y no tenía una noticia de último momento. Pero su programa es de 3 a 4:30. Gracias, Marcela Tinel, espero que el lunes se dé cuenta, no sé. Yo no lo vi en un blog se dice, sacó Laura Ufal, porque yo ayer dije unas palabras saludando a la señora presidenta por el duelo que está viviendo, ¿no es cierto? Y entonces dije, yo lo voy a improvisar, voy a decir lo que siento, lo que sale de mi alma, de mi cerebro, de mi corazón. Dije, no voy a leer, yo había escrito unas palabras, dije, no voy a leer, voy a decir lo que siento. Entonces, como Susana hizo un saludo también a la señora presidenta leyendo, pensó la señora Ufal, que fue productora mía, de muy mala intención, pensó que yo estaba haciéndole nada, frente a Susana, como que había leído. Nada que ver, jamás se me ocurrió. Esas cosas a mí no se me ocurren, se le ocurren a usted, Laura Ufal, porque tiene mala entraña. Donde no hay tantos hombres es en LAM, porque el único varón ahí es Angelito y después son todas chicas. Bueno, después despertó una polémica algo que dijiste, Lau. Cuestionaron tu sororidad. ¿Vos sabés que fue Marcelita Tauro que le hablé? Sí, fui yo. Le dije, Marcela. Sí, fui yo. Me dijo Marcela que ella... Sí, ahí estás. Lo que pasa es que yo lo que le dije a Marce, que ella leyó por ahí una nota de un portal o un título. Lo que yo dije, Tauro, no, yo te defendí. Directo. ¿Viste? Yo, el tema es que yo dije que estuvo Bárbara Yanina y estuvo Bárbara Pía. Las dos estuvieron muy bien. El tema es que Ángel es muy hábil para manejar el rollo del piso, ¿no? Para hacer hablar a sus participantes. De hecho, lo que pasó ayer, el enfrentamiento entre Steffi, Yanina y Fernanda, un poco lo provoca Ángel, que sabe manejar mucho el piso. Y además, les pusieron, sobre todo a Pía, no le ayudaron tanto con las panelistas. Cuando vos tenés panelistas que son actrices divinas, pero no tanto periodistas, que te pueden ayudar a tirar info, ¿no? Coincido. Le estaría dando la teta todavía, lo que sos. Perdón, no estoy jugando, yo no estoy de acuerdo, yo no estaría. ¿Qué le estás jugando? No, yo no acepto eso. No lo acepto, no me gusta, me hace mal. Tenés una mirada que lamentablemente es una mirada que ha perjudicado a las mujeres. Yo soy más. Lo único que haces es arruinarlos la vida con ese pensamiento. ¡Ay, por favor, arruinarlos la vida! Sí, a todas las mujeres que tienen que salir a laburar. Pero yo salgo a laburar todos los días, yo laburo también. Las llenas de culpa a las mujeres. Muchos padres van a fiestas de egresados y son unos padres de porquería. Obvio que no es tu caso. Totalmente. Para que le quiero preguntar a Cami. Gracias. Cami hace... No, te juzgo, no. Te emocionaste poquito. Yo creí que estaba llorando. Hay una emoción para... Mirá la que lanzás. Yo no quiero discutir sobre eso porque estas son cuestiones muy personales. Claro. Lo que a mí me pasa, después lo que Laura diga, a mí no me conoce, yo no me afecta para nada. Pero dijo que no. Pero quiero decir, sí, claro, sí, entiendo. ¿Por qué habla de vos? Yo digo, el momento. Lo que digo es la emoción. A ver, un minuto. La emoción no te duró nada porque era tan falsa como todo. ¡Ah! Mira, no quiero hablar porque de tu ser genuino prefiero no opinar. Bueno. Qué linda esa frase. ¡Tremendo! Vos nos diste de todo también, de Mirta para abajo, todo. Sí, bueno, chiquita, que le mando un beso enorme. La verdad que no me acordaba, después lo aclaramos ese tema. Yo trabajé un año con chiquita en Mirta es muy calentona también. Sí, trabajé un año con Mirta en su producción y dos con ella en Radio La Radio, me acuerdo. Un placer. Es una profesional fabulosa. Ahí, Laura, siempre... Lamento mucho que no esté en la tele. Pronto va a estar. Va a estar. Va a estar. Sabía. Pronto. ¿Sí? Siempre te persiguen con los kilos.
cuando te quieren atacar. Bueno. Dagueter, Seguet, Polino, no, todos los destruidos, los embajadores del INADI. Quiero aclarar que en ese momento... Ahora se quieren, se aman. No, quiero aclarar lo de Seguet. Yo lo amo a Gastón. El tema es que en ese momento en AM fue eso. Estaban hablando del tema de las adicciones. Y yo no sabía que él... Yo lo había escuchado hablar. Uh-huh. ¿Viste? Cuando te sorprendes de la reacción del otro. Y él tiene esa cosa de atacar porque, claro, cada uno se defiende atacando como puede, ¿viste? Y en ese, después lo aclaramos y quedó todo bárbaro y no pasó nada. Pero viste que es recurrente siempre caer en estas cosas cuando sí. se quedan sin argumentos. Sí, viste. Como le dicen a Janina los cuerpos. Yo creo que ahora se entiende que no hay que hablar de los cuerpos. Yo ahora. Lo hace 40 bueno. años, ¿viste? Lamentablemente hay mucha gente que todavía sigue con esa. Carmen también claro, te pegaba con los kilos que te dijo. Ella se queja cuando le dicen algo a ella. Ay, pará, nunca te dijimos gorda, Carmen, acá. No. Yo pregunté, siempre yo no estaba, pero. Bella. No, y nunca dijimos que se vestía no. mal, nunca hablamos acá, de estética, de... jamás. No sé. La gente escucha un poco lo que quiere. Laurita, tengo un saludo para vos. Ay, no es de Ceferino Reato. No. No es de Marisa Brera. Qué desilusión. No es de Flor de la B, que metía bastante la cuchara con la Tauro. Ahí no es de ningún intruso. Mirá quién te saluda. A ver. Hola, mami, ¿cómo estás? Bueno, sé que estás en LAM, uno de mis programas favoritos, ya lo sabes. Así que quería mandarte un saludo, decirte que estoy súper orgullosa de vos. Primero, de lo que sos como persona. Para mí, sos la mejor mamá que me pudo haber tocado. Mucha gente capaz no conoce este lado tuyo porque te ven nada más como periodista en la televisión, pero sos y fuiste una madre increíble, bancándome siempre en todas, estando en todo momento, más allá de que laburabas 24 horas, apoyándome. La verdad que adoro los momentos que pasamos juntas. Y también, aunque hagamos cosas distintas, para mí sos un ejemplo a seguir en lo profesional y un ejemplo de lucha. Así que, mami, te amo muchísimo. Espero que te estés portando bien en LAM, que no hagas mucho quilombo, que después me llegan todas las repercusiones. Pero bueno, te mando un beso grande a vos y a todos en el piso. Qué grande. Preciosa, está. Hermosa. Bueno, acá NASA le dio trabajo sí, en su momento a Alma. Con es una gran actriz, es una gran actriz. Y me gustó de verdad mucho, Me gusta mucho lo que está haciendo en ATAP, de verdad. No, tuvo oportunidades muy lindas junto a Griselda Siciliani educando a Nina, era una mucama ahí haciendo todo lo que hacía esa Mara loca que hacía en 100 días, empezó en graduados, hace 11 años que trabaja ahí. Lo que no quiere decir que es hija de Laura Ufal. No, nadie. Nunca quiso ni llevar mi apellido, ni ella hace bien. Su vida, su carrera. Está divina con Franchella en El Encargado. Siempre quiso ser actriz. Estoy muy orgullosa. ¿De chiquita te dijo lo que quería hacer? A los 5 años empezó a estudiar con Héctor Presa, en su momento en La Galera. Y después yo no quise que... Quise que termine la secundaria, no la dejé trabajar. ¿Y le pasaba a ella esto un poco de que no quería decir que vos eras la mamá para no, que...? No, ahora le pasa. Ahora. Igual qué lindo lo que te dijo, que está orgullosa de vos a pesar de tener dos caminos distintos. Viste que cuando uno elige la actuación es como que... Odia el quilombo. Exacto. Y más el perfil de ella, que está cero a hablar. No, lo que pasa es que como ella dijo, le llega todo, dice mamá. Claro. Todas las repercusiones. ¿Vive sola? ¿Vive sola ya? Sí, vive sola. Claro, me imagino que... Tiene su vida. Y lo quiere mucho Ángel porque lo conoce hace mucho tiempo. Y de chiquita. Para ellas, Payares, Ángel, Poli, son como los tíos. Claro, porque era muy chiquita. Yo quería hablar. Y bueno, fue una lucha, ¿viste? Ser madre sola. Ella tiene papá, quiero reconocer que no es que tiene relación, tiene padre, tiene hermanas, pero... Pero sí, en lo cotidiano, digo. En lo cotidiano sí me costó, más que nada, porque yo siempre tuve 5 laburos a la vez como los tengo ahora. Te lo decía ahí un poco, ¿no? Sí, pero lo valora, ahora que es grande también. Sí, valora y aparte es la calidad del tiempo y el estar presente y el saber en qué está el otro, ¿viste? Y yo creo que sí. Compartimos muchas cosas lindas, muchos viajes, muchos tiempos y todavía hoy somos grandes compañeras. Y yo la admiro como persona. Y yo entendí que educar es dar confianza y responsabilidad. Uh-huh. Y me parece que me salió bien. ¿Y pensabas que se iba a dedicar al medio? Ella siempre quería. Ella hizo un casting para... Pero estar que vos la llevas al teatro todo el tiempo. No, a los 14 con Carlín Calvo, que se iba a hacer la remake de Grande Pa, que no me acuerdo cómo se llama, Crecer con Papá o algo así. Pero yo no quise que termine la secundaria. Dije, esperá, por favor, porque viste que después los chicos cuando no terminan la secundaria... Obvio, después es difícil. No lo hacen más, sino... Laura, ¿tenés ganas de estar en pareja? No. ¿Ah? Bueno, te vi panquequear bastante con Alfa, que decías que era asqueroso, y te vino a chuponear y no, vos te dejaste. No, a mi pareja no tengo problema. Yo lo único que no me gusta es convivir.
Ok. Pareja, bueno, sí. Puede ser, pero tenés novios, chongos. No me gusta convivir. ¿Son muy difícil para la convivencia? Pero tenés no, algo. Difícil no. Debe pequeños ser. Momentos. Pasa, claro. Pequeños momentos de visitas médicas. Claro, a mí lo que me pasa es... me voy, ¿a qué hora venís? Cuando... Ay, no, es insoportable. ¿Te bajaste alguna aplicación? ¿Qué? ¿Tinder? No. ¿Por ejemplo? No, no necesité nunca. ¿Cómo? Chícalo, no necesité. No necesité nunca. Ah, bueno, ah, no, me encantó la respuesta. Eso es muy de ahora, de tu época. Me encantó la respuesta. No, porque hay gente que lo usa. La gente joven. No, Rolly Serrano contó Estefie. Que se la bajó. Bueno, yo escribí un libro sobre el Levante hace muchos años, así que no sé, el Tinder. El tema es mirarse a los ojos. Es tan fácil totalmente como... Totalmente de un acuerdo. Un tipo, vos lo mirás a los ojos, ya está. Y palo de la voz. ¿Te gusta, ¿te gustan más pendejos? No. No, 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 no. Bueno. Nazarena siempre está caliente. Es una línea que mantiene. Es una linda pareja, Nasa. ¿No? Cálmate, Nasa. Me gusta esa parte, me gusta esa parte conocer. Nasa, tenés un nieto divino. ¿Vos viste, hermoso, lo que es? Hermoso. ¿Viste lo que es? En cualquier momento, sus abuelas, vos pero también. Pero ella quiere hablar de sexo. No hay, no sí, hay... sí, la abuela hot. Corte, ya venimos. Mientras Patricia elige hacer Calci Plus, quiero decirte dos cosas. Una es que tiene una nueva receta, sin edulcorante, suavemente endulzada, con 50% de calcio y vitamina D recomendados por día para ayudar a mantener tus huesos fuertes. Y la otra es que elegimos a Patricia por la fuerza que tiene para llevar adelante todo lo que se propone en la vida. Nuevo hacer Calci Plus, huesos fuertes. A veces con una gota de alcohol alcanza para que suframos los síntomas de la resaca. Sentís que la cabeza te da vueltas, tenés una revolución en el estómago. Para eso, tengo una fórmula. Falgos. Empezamos con 25 miligramos de hidróxido de aluminio, 50 miligramos de hidróxido de magnesio. A estos dos antiácidos los combinamos con paracetamol, aspirina y 33 miligramos de cafeína. El resultado, un comprimido bicapa de Falgos. Falgos, el momento en que termina la resaca. La Serenísima Clásico. Un yogur cada día mejor. Nuevo Serum Ojo Revitalift de L'Oréal París. Con 2,5% de ácido hialurónico más cafeína. Con triple aplicador. Rellena líneas de expresión y reduce las ojeras oscuras. Resultados comprobados por consumidoras y dermatólogos. Nuevo Serum Ojos Ácido Hialurónico de L'Oréal París. Espera, este no es nuestro color de pelo natural. Claro que es natural. Porque lo natural es elegir. Si elegís teñirte, hacelo con Isue Eco Queratina. Más restauración, más resistencia. Ser o no ser dulcera. Ser o no ser aventurero. Está bueno ser tal como sos sin sentir molestias en la panza. Ser tal es tu aliado para aliviar los dolores y malestares digestivos. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. Nuestras heladeras Drean tienen todo lo que buscas. Hielo y agua fresca al instante. Conserva tus alimentos por más tiempo. La mejor tecnología y mucho más. Elegí la heladera para vos. Drea, descubrí su innovación y diseño. ¿Sentís el intestino sensible? Cuando te pasa esto, si no lo aliviás, tu panza se puede inflamar. Toma QG5, un medicamento con guayaba natural para cuando tu intestino se siente sensible. QG5, alivia las molestias y la inflamación intestinal. ¡Oh! Llegó el otoño, ese tiempo del año donde no nos podemos escapar de las alergias, ni siquiera en nuestras casas, como los gatitos que prometiste cuidar. Para que el otoño no cambie con tu vida, prueba con Aerotina, el antialérgico más elegido por los argentinos. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. PDA con Antonio Laje, mañana a las 6 por América. Los yogures Tregar tienen fruta de verdad. Tan de verdad que Nacho está un poco indeciso. Este está perfecto para comer hoy. Tregar, yogur con frutas de verdad.
Transforma tu pelo seco con el poder de la ciencia. El VIP óleo extraordinario, el óleo número uno en tratamientos, con aceites preciosos de argán y marula. Control duradero del frizz. Probá el VIP óleo extraordinario para una semana de nutrición. De L'Oréal París. Lo valemos. Si te metes en el corazón del nuevo Skip Bioenzimas, vas a descubrir el mejor Skip de la historia. Su fórmula biodegradable con enzimas de origen natural limpia profundamente la ropa, cuida las fibras y mantiene vivos los colores por más tiempo. Nuevo Skip Bioenzimas para diluir. Probá el nuevo formato que rinde 9 lavados. Un comprimido diario, millones de cabellos fuertes y sanos. Llegó a Minoterapia Advanced, un tratamiento superior, único 2 en 1. Anticaída, más fortalecimiento y crecimiento. Potenciado con hierro. Nuevo Aminoterapia Advanced, el único anticaída 2 en 1. De Aminoterapia, número 1 en recomendaciones médicas. Ala presenta el nuevo Ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llena la botellita con agua hasta la marquita. Agrega todo el producto, mezcla y la magia sucede. 9 lavados con un 20% de ahorro. Prueba el pequeño gigante del lavado. ¿Necesitas un experto para un efecto lifting? Nuevo Nivea Celular Expert Lift con el innovador ingrediente antiedad Bakuchiol. Aumenta la producción de colágeno en 4 horas para un efecto lifting y redefine visiblemente el contorno facial desde la primera semana. Nuevo Nivea Celular Expert Lift con Bakuchiol. Reinventa tu piel. No, chicas, estoy con picazón, ardor, estoy muy molesta. No creo que vaya. ¿Y probaste con alguna crema? ¿Probaste con un óvulo? Hay algo nuevo de Lomecan que lo puedes tomar ahora. El nuevo Lomecan Fluco. ¿Lomecan Fluco? Estás a esto de sentirte bien. Es una cápsula y la tomas con agua. Nuevo Lomecan Fluco BL. Una solución rápida a tu infección vaginal. Con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas. Ay, chicas, estoy como nueva. ¿Es Lomecan? Nuevo Lomecan Fluco BL. Donde quieras. Una cápsula, una toma, un día. Espera. ¿Tenés hongos en tus uñas? Sí. Uno de los errores más frecuentes cuando tenemos hongos en las uñas es usar un antimicótico que es para la piel. El tratamiento específico contra la onicomicosis es Unesia. Su fórmula con bifonazol ataca el hongo desde la primera aplicación, mejorando el aspecto de tus uñas. Ahora ya sabes, Unesia es el reparador de uñas. Unesia, número 1 en ventas. Y si hablamos de unión y hablamos de todo, que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. ¡Desayuno americano! ¡Hola! Las mañanas que más te divierten, siempre con Pamela. ¡Tengo una data! ¡No! Desayuno americano con Pamela David, mañana a las 10:30 por América. Pará, pero esto no es yogur, es queso para untar. Ya sé, pero también es un clásico. Mirá ese desayuno, matecito, tostadas y queso para untar, la Serenísima clásico. El clásico de mis mañanas. En todas tus mañanas, clásico para untar. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Como sentir descargas eléctricas en el cuerpo. Como sentir una puntada perforante. Como tener la piel en llamas. Así describen las personas el herpes zóster, también conocido como culebrilla. Un dolor tan intenso que puede alterar tus actividades cotidianas durante semanas o incluso meses. Todas las personas que tuvieron varicela ya llevan el virus del herpes zóster en su cuerpo. Y una de cada tres lo manifestará a lo largo de su vida. Si tenés 50 años o más, consulta con tu médico o médica sobre la prevención y el tratamiento del herpes zóster.
Un día, cansado de la rutina, das con el ingrediente perfecto. Un yogur que te da tantas posibilidades como la imaginación te lo permita. Experimentá, creá, mezclá. Hace que tus desayunos sean más ricos y saludables sumando el sabor y los probióticos de Yogurísimo. Yogurísimo de la Serenísima. La perfección hecha yogur. Los yogures Tregar tienen fruta de verdad. Tan de verdad que los López quieren unos kilos. ¿Me das medio kilo de frutillas, por favor? Sí, y un kilito de durazno también, dale. Sí, llevemos duraznos. Sí. Y una naná. Che, ¿y se pesa acá o en caja? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué nos llevamos arándanos? Tregar, yogur con frutas de verdad. Heineken. Desafiamos la fórmula de Rexona 72 horas al límite y comprobamos su superioridad. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Rexona 72 horas, protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. El nuevo confirmado para la pista del bailando es un personaje que va a llamar mucho la atención. Tiene sus años, no es un pendex, o sea, ya salimos de la onda pendex. No. ¿Arriba de 50? No voy a precisar, porque antes les tengo que decir que si todavía no probaron el nuevo antitranspirante Dove, lo pueden hacer ahora. Sabía que tiene un 4% de crema humectante de vitamina E que cuida y protege todas las axilas. Probá Dove y sentí la diferencia desde el primer uso. Mirá. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con Dove elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con Dove. Me siento hermosa con mis axilas. Si quieres vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precio internacional, joyería Ricciardi. Compra oro 18 quilates hasta 28.500 pesos el gramo. Y si es una alhaja, pueden hasta duplicar su precio. Están en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Ricciardi es de mi absoluta confianza y el único que paga su alaja por alaja. Recuerda 4815-1547 o por WhatsApp al 11-2520-2520. Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Ricciardi, tu joyero de confianza. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Y te cuento que de turista.com es la empresa líder en paquetes de viajes al Caribe, Europa y a destinos nacionales y que el 95% de los pasajeros los vuelve a elegir. De turista.com ofrece una gran cantidad de paquetes de viajes armados para los que buscan unas vacaciones de calidad, ahorrando hasta un 50% en comparación con cualquier viaje armado a medida. En deturista.com hacemos que el lujo y el placer se vuelvan algo natural. Llama hoy al 0810-220-2222 o seguinos en nuestras redes sociales deturista.com. Hoy que se habló todo el día de las estafas, de los viajes, qué quilombo que hay con Felgueres y toda la compañía, con Luzu, que es auspiciante de ahí. Todo un Cintia se quedó otra vez sin el viaje a Disney. Sí. No, sí. Ah, era con Felgueres. Y Cintia no pegó. Se me enojó Cintia ayer también por todas las cosas que dijeron ustedes. Vos sabés que esa agencia estaba en los Love. Qué quilombo. Ah, esos Love. No quise entrar. Estaban endemoniados. Igual te digo una cosa, la banco a Cintia, ¿eh? Yo estuve viendo todo el caso y te tienen que romper. Nos panquequeamos como Carmen. Ayer la matamos, hoy te bancamos, Cintia. Te juro que Cintia presidente. Escuchás la versión de ella, podés entender un poco mejor. Igual no hubiese ido con el gas pimienta. No, el gas pimienta. No se justifica. No quiero hablar porque se vuelve a enojar. Si vos lees Cintia tiene que aceptar que cuando algo... De las denuncias de los chicos, de los padres, siempre va a haber también. No te rompes la puerta de mi casa. Enseguida. Bancátela. No, vayan a la puerta, vayan a patear a la puerta este fin de semana en Nazarena. Que sale con gas pimienta. Sale con una ametralladora. Además con tres nenas chiquitas. ¿Vos qué haces, Nasa? ¿Vos qué haces? No, lo denuncio, pero hago un quilombo. Llamás a la policía. No, no salgo por lo que vos dijiste. Te pueden pegar un tiro, andás a ver quién es. Es muy peligroso.
lo que hizo es muy peligroso por ella. Y Cintia es muy peligrosa también. Pero bueno, ese es otro tema. Enseguida les voy a confirmar quién es el nuevo participante segundo confirmado para el Bailando 2023. ¿Es mejor que Holder? Es distinto. Es distinto. No sé qué es bueno y qué es malo. ¿Es de la misma línea? ¿Es argentino? Sí, no tenemos internacionales. El dólar a 4.20 no nos permite traer a nadie. ¿Sabías que Simons tiene colchones para perros también? Esta semana elegí alguno de los 4 modelos de la línea Beauty Rest en la tienda online y Simons te regala un colchón espectacular para tus perros. Además, 12 cuotas sin interés y envíos gratis a todo el país. Simons, para descansar en primera clase. ¡Mira! Descansa en primera clase. Un personaje que le va a dar mucho a las redes ya está incorporado al Bailando 2023. ¿Quién? ¿Influencer? ¿Como participante? No sé si influencer, sí, participante. Holder, participante número 1. Este es el participante número 2. Y mañana quizás es un varón. Okay. Quizás mañana confirmemos una mujer. Es famoso. No es de redes, no salió de las redes. Se habla mucho en las redes, pero no es un influencer, no es Lizard, no es Maratea, es mediático. Tiene todos los condimentos para el Bailando 2023. ¿Polémico? No. Dijo que es grande. Mayorcito. Mucho más que Occhiato. Corte, ya venimos. ¡Paren todo! Llegó Black Days a Somier Center y somiercenter.com. Hasta 70% off y hasta 18 cuotas sin interés en colchones, somieres y divanes con envío gratis a todo el país. Descansa en Somier Center. ¿Sabes cuál es la verdadera receta del Ario? Saber llevar en un viaje a sus orígenes a cada uno de tus sentidos. Tu olfato está en nuestro salamín Lario. Y tus otros sentidos viajan a Mandello del Lario, donde nuestro bisabuelo perfeccionó los sabores que tanto te gustan. Lario, tradición italiana, sabor argentino. Un comprimido diario, millones de cabellos fuertes y sanos. Llegó a Minoterapia Advanced, un tratamiento superior. Único 2 en 1. Anticaída, más fortalecimiento y crecimiento. Potenciado con hierro. Nuevo Aminoterapia Advanced. El único anticaída 2 en 1. De Aminoterapia, número 1 en recomendaciones médicas. ¿Sabías que la salud y belleza de tu pelo están íntimamente relacionadas? Megacistin Max aporta L-cistina, biotina y vitaminas que ayudan a reconstituir la fibra capilar y disminuir la caída del cabello. Megacistin Max, salud y belleza desde el interior. ¿Necesitas un experto para un efecto lifting? Nuevo Nivea Celular Expert Lift con el innovador ingrediente antiedad Bakuchiol. Aumenta la producción de colágeno en 4 horas para un efecto lifting y redefine visiblemente el contorno facial desde la primera semana. Nuevo Nivea Celular Expert Lift con Bakuchiol. Reinventa tu piel. Todo nos pasa por la panza. Cuando algo te sorprende, lo tenés que digerir. Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en Buscapina Duo. Panza, zapán, pancita, cuídala con Buscapina. Maybelline New York trae la nueva máscara Sky High Cosmic Black. Alargamiento extremo y volumen definido. Con pigmentos negros intensos, cepillo flexible. Nueva Sky High Cosmic Black de Maybelline New York. La marca de maquillaje número 1 del mundo. Nuevo Sin Roncar, el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar, bienvenida a la noche más tranquila. ¿Qué pasa cuando dos maltas amigas se encuentran? Depende. Si están en una cervecería, hacen una cerveza con más sabor y una espuma más cremosa. Y si están en una mesa, bueno, ahí se pegan flor de abrazo. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Nuevo Belden por 3. Cuenta las 3 cosas que no te pueden faltar en una juntada. Un temón que la rompa, ganas de seguirla y obvio que Belden por 3. Activa tu juntada, activa tu frescura. Belden por 3. ¿Medio numerito más no tenés? No. Porque me gustan mucho. Pero estos ceden, ¿no? Una barbaridad. Me lo llevo. Nuevo Epaulos BL. Su fórmula multiacción regenera la piel actuando en todo tipo de heridas leves. La vida está llena de momentos para usar Epaulos BL.
Alimenta tu pelo con Garnier Fructi Hair Food, hechos con hasta un 98% de ingredientes de origen natural. Sí vegano, no siliconas, sin nutrición, no pelo pesado. Aprobado por Cruelty Free International. Fructi Hair Food, de Garnier, naturalmente. Mejoral para Niños sabe que llegar a tu casa y encontrarla dada vuelta solo significa una cosa: que tus hijos se sienten bien. Mejoral para Niños con paracetamol. Mejoral para Niños, tranquilidad para padres. Nueva colección Celebra tu Belleza Latina de Bogué Esmalte Efecto Gel. Hasta 10 días de duración con biotina y argán en solo 2 pasos. Conocé los nuevos tonos de Efecto Gel a un precio increíble. Bogué, celebra tu belleza latina. Mantecol, no hay nada igual. ¡Qué buena semana en Noche al Dente! Hoy viene Sebastián Weinreich, el miércoles Rada y el jueves Peter Alfonso. Noche al Dente, al término del AMP, solo en América. Hoy en día padres y madres se encuentran con miles de consejos, pero a veces tanta información hace que se sientan agobiados. Sí, 100%. A mí me decían, tenés que dejarlo llorar, no tenés que dejarlo llorar. Parece que no llegás nunca a leer todo lo que te proponen las redes. Sí, podría ser yo. Hay que a veces poner un límite y bueno. La verdad que pensé que me iba a ser más fácil, ¿eh? A mí me pasa que me doy cuenta cuando les veo las caras, digo... ¿Sabés lo que me gusta de mi papá? ¿No sabés los cuentos que inventa mi papá? Mi papá y yo nacimos para jugar videojuegos juntos. Uno de los juegos que inventó mi mamá es el que limpia más gana y ella siempre gana. Yo la admiro y me encantaría algún día ser como ella. Pa, sos crack, muy crack. Descubrir que las cosas pueden ser blanco y negro a la vez nos permite conectar más. Disfrutemos del juego. Oreo, nunca dejes de jugar. Titanic, el rey del transatlántico. Constrúyelo fácilmente. Espectacular modelo con casco de metal y todo lujo de detalles. Motores en movimiento, hélices y humo en las chimeneas. Fascículos y primeras piezas por solo $499.90. Maybelline New York trae la nueva máscara Sky High Cosmic Black. Alargamiento extremo y volumen definido. Con pigmentos negros intensos. Cepillo flexible. Nueva Sky High Cosmic Black de Maybelline New York. La marca de maquillaje número uno del mundo. Actron Rapid Acción es tu solución para el dolor corporal. Su fórmula con doble acción tiene efecto analgésico que te brinda alivio y además la potencia antiinflamatoria que necesitas para que el dolor desaparezca. ¿Tenés dolor corporal? Tenés Actron. Actron, alivio que calma. Presentamos Dermagloss Facial Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Ultra hidratación, máxima hidratación con su textura crema gel de rápida absorción. Ultra firmeza, previene y suaviza líneas de expresión. Ultra volumen, ayuda a reducir las arrugas y devolver el volumen a tu piel. Ultra estructura, reafirma el contorno de tu rostro y atenúa las arrugas profundas. Tu vida tiene momentos, tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Qué quiere decir que te doy cringe? Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos. Ellos quieren rico, vos nutritivo, pero todos dicen Serenito, porque está hecho con 90% leche fresca La Serenísima. Y su nueva receta es 100% libre de sellos. Serenito, rico y nutritivo, alta dupla. Y si hablamos de unión y hablamos de todo... Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. Alcemos nuestras cucharas por todas esas comidas que no llegaron a las redes. Por ese pastel de papa que no se hubiese ganado ni medio like, pero se ganó el me gusta de Tommy. Por la receta de la abuela que no necesita una story para estar en la historia de tu familia. O por esa tarta que no pudiste compartir, pero que se compartió igual. Comidas que suman me gusta de quienes las prueban. Eso buscamos. Eso es lo que importa. Platos reales, más ricos y con toda la cremosidad que solo Casan Creme te puede dar. Casan Creme. Indiscutiblemente el queso crema de tus comidas. ¿Qué le aporta un comprimido de 102 Plus a tu día? Un extra de energía, mayor concentración y un máximo rendimiento. 102 Plus, una fórmula exclusiva para potenciar la energía de todos los días. 102 Plus, el plus para encarar tu día. Espera, este no es nuestro color de pelo natural. Claro que es natural.
Porque lo natural es elegir. Si elegís teñirte, hacelo con Isue Eco Queratina. Más restauración, más resistencia. Serviclub tenemos el control, porque podemos pagar, ahorrar, transferir y canjear puntos Serviclub. Descargala. Alcemos nuestras cucharas por todas esas comidas que no llegaron a las redes. Por ese pastel de papa que no se hubiese ganado ni medio like, pero se ganó el me gusta de Tommy. Por la receta de la abuela que no necesita una story para estar en la historia de tu familia. O por esa tarta que no pudiste compartir, pero que se compartió igual. Comidas que suman me gusta de quienes las prueban. Eso buscamos. Eso es lo que importa. Platos reales, más ricos y con toda la cremosidad que solo Casancrem te puede dar. Casancrem, indiscutiblemente el queso crema de tus comidas. A veces con una gota de alcohol alcanza para que suframos los síntomas de la resaca. Sentís que la cabeza te da vueltas, tenés una revolución en el estómago. Para eso tengo una fórmula. Falgos. Empezamos con 25 miligramos de hidróxido de aluminio, 50 miligramos de hidróxido de magnesio. A estos dos antiácidos los combinamos con paracetamol, aspirina y 33 miligramos de cafeína. El resultado, un comprimido bicapa de Falgos. Falgos, el momento en que termina la resaca. Nuestros cuerpos, nuestra voz, nuestras axilas, nuestra elección. Depiladas, con pelos o con marcas, no importa cómo sean. Todas merecen el mejor cuidado. Por eso, cuando elegís DAB, elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Probá DAB y sentí la diferencia desde el primer uso. Me siento hermosa con mis axilas. Tenemos dos entradas sorteándose en arroba el ejército LAM para ir a ver a Bizarrap este fin de semana, que tiene varios shows en el Hípico de Palermo. Pero antes, el estilo es algo distintivo de cada uno. Saben que me encanta expresarme a través de mis prendas, mezclar colores y texturas, divertirme, y para mantener esas prendas que nos encantan hay que darle el mejor cuidado. Por eso uso Skip Bioenzimas para diluir, que no solo limpia profundamente, sino también cuida las fibras y los colores, lavado tras lavado, y es muy fácil de preparar. Skip Bioenzimas para diluir, cuida el poder de tu ropa. Bueno, seguimos porque les tengo que contar que ya en Cetro Hogar esta semana está el Cetro Sale con las mejores ofertas del 17 al 23 de abril. Mete cambiazo y llévate los mejores televisores hasta en 12 cuotas sin interés. Cetro Hogar acompaña tu vida, mirá. Cetro Hogar esta semana está de Cetro Sale con las mejores ofertas. Del 17 al 23 de abril, mete cambiazo y llévate los mejores televisores hasta en 12 cuotas sin interés. Cetro Hogar, acompaña tu vida. Ya en el corte atacamos la Hosmar Snacks, líder en el mercado, con el compromiso diario de producir los mejores productos sin TAC. Proba nuestra nueva línea cereales ricos, saludables y lo mejor, libre de gluten. Mirá. Hosmar Snacks, la marca líder de snacks que presenta productos libres de gluten, con una amplia variedad de sabores para disfrutar en familia. Visítanos en nuestra web www.hosmarsnacks.com.ar. Proba las únicas, irresistibles. Papitas para las loras, estamos arrasando. Marix se la está dando. Pero qué placer, por Dios, no las había probado. Riquísimas. Mañana las compro. Llévate el paquete, parte de tu cachet. ¿Cansado de alquilar Vivienda Roca, tu casa propia? Vivienda Roca, cuota fija, 100 pesos, con la One Vivienda Roca. ¿Qué esperas? Tené ahora mismo tu Vivienda Roca, mira. No lo puedo creer. Vivienda Roca te da la posibilidad de tener tu casa propia en cuotas fijas y en pesos. Cuotas inamovibles. Comunícate ahora con Viviendas Roca y tenés ya tu casa propia. Y tenés ya tu Vivienda Roca. ¿Qué querés decir? Nada, que me hizo así y aparecí. Casi un veneno se cae. Sentí la naturaleza, volví a conectar con vos. Encontrá tu destino en Viví Santa Fe. Santa Fe, mira. Cuando a los 50 viajas con tus amigos, volvés a tener 20. Al menos por 3 días. La fe nos inspira. Santa Fe inspira y te espera. Turismo Santa Fe Provincia. Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y sin importar la edad que tengas. Mira.
Bueno, Steffi Berardi no se operó la cara, nada. Sos todos los memes que hay por dando vuelta por las redes. Entiendo mucho. Contad lo que te pasó. No, que hoy me hice un estudio, un fondo de ojo. No sé si alguna vez se lo hicieron. Sí, claro. Y, como todos ancianos, sí. Pues yo, bueno, es la primera vez que me hago. Y ves todo nublado, no puedo leer el celular, solo audios. Y la luz me re molesta, por eso me puse la ¿Y hasta cuándo tenés que usar lentes? No, creo que en un... A ver... Todavía como que me molesta. Todavía joder. Creo que un ratito más. Mañana recuperamos esa carita preciosa. Mañana creo que ya estoy ok. Tu casa dada vuelta significa que tus hijos se sienten bien. Mejora al niño. Con paracetamol ayuda a bajar la fiebre y aliviar los dolores de tus hijos. Mejora al niño, mira. Mejoral para niños sabe que llegar a tu casa y encontrarla dada vuelta solo significa una cosa. Que tus hijos se sienten bien. Mejoral para niños con paracetamol. Mejoral para niños, tranquilidad para padres. Y ahora sí, el segundo participante confirmado para el Bailando 2023. Ayer tuvo su reunión acá a la vuelta. ¡Wow! ¡Uy, con la producción. No tenemos cuarto piso. No sé qué piso será ahora. Tercero es, ¿no? ¿Hasta dónde llegaron? Tercero. Tercer piso. Empecemos a hablar del tercer piso ahora. No se reunió con Marcelo Tinelli, sí con la producción del programa. Y ya está confirmado para bailar este año. ¿Quién es? En Showmatch, Alfa. Alfa de Big Brother, el novio de Laura Uffal. ¿Lo logró? Me encanta. Llega a la pista del Bailando. ¿Quién lo quería? ¿Y cómo arregló? ¿Y el contrato? Arreglando. Arreglando. Por eso andaba buscando abogado, Alfa. Arreglando. Para romperlo. Me gusta, Alfa. O sea, ya tenemos Holder y tenemos Alfa. Y creo que quedan dos vacantes más para chicos de Gran Hermano. Hizo primar su amistad con Marcelo. Y se hicieron muy amigos, claro. Muy amigos. Muy ese personaje. Para mí también. Sí, le parece que va a dar. Para mí también. Va a dar que hablar. Maritza, no sé si va a bailar, pero... Yo lo veía en América, yo le dije a Kohler que yo lo veía en polémica en el bar. Porque nadie... Con tu amiga Marcela Tiner. Nadie se parece más al Sanata que hacía Fidel Pinto que a... Sí, es verdad. Me encantaría. Yo lo conocí. ¿Te acuerdas cuando cuento? Él conoce a todos. Sí, es conoce amigo a todos. Mío de hace 30. Marcela Tiner, que no lo dijimos en el programa, pero sí en las redes, arranca en mayo acá en América con... la versión de polémica en el bar, 60 años, va a ser la primera mujer conductora. ¿Cómo? De lunes a viernes hasta que lleguen ustedes. Y no después sé, sigue. No sé más de detalles, pero pronto va a venir Marcela acá al programa a presentar el programa, así que le mandamos un beso grande. Sí, me encanta que vuelva a la tele. Es la dueña del bar. Es la dueña de todo. Obvio. Todo va a ser la dueña. Qué lindo. A ver algún casting más para este Bailando que se viene, a ver qué tenemos. Bueno, me presento, soy Gabriel Moreno, tengo 20 años y la verdad me interesaría mucho entrar al Bailando. ¿Por qué? Porque me considero una persona que sabe mucho de baile. No, mentira. Hace 12 años que hago reggaetón, la verdad. Hace 12 años que hago reggaetón y es uno de mis mayores sueños entrar al Bailando, la verdad, me interesa mucho. Después, me interesa mucho, la verdad. Es recancelable lo que voy a decir, pero me interesa mucho el quilombo. Me interesa mucho el quilombo de la farándula. Tipo, mi sueño, si estoy en el Bailando, es llegar al LAM, al piso del LAM, y pelearme con Janine La Torre. Que Janine La Torre me diga algo. ¿Y el baile? ¿El baile? No, o sea, solo quiere pelear. Decí algo ya, decí algo. Pelealo, pobre. Vení a la puerta del canal, te agarro. Pero no entiende. Quería ver bailar. Bailar. No lo entiende. Amo la mística del bárbaro. Se mezcló el de Gran Hermano, no importa. No saben a dónde quieren ir. Claro, para si venir a Lama acá a pelear. No, si quieren pelear con Janina, si quieren ir con Tinelli. Haciendo un guiso, Masterchef. No hablado Gran Hermano, bailando es el bailar. Pelea acá. Cursos de casting. Pelea, Janina, la puerta te atiende, amor. Gratis. Bueno, pueden seguir mandando su casting, pero bailen, por favor. Y variedad. Basta de reggaetón, basta de todos los ritmos iguales. Un poquito, por favor. Gracias, Laurita Uffal. Como nada, siempre, un placer tenerte acá como siempre. Mañana la seguimos a las 8, como todos los días, acá en LAM. Gracias, Olbrich, que me viste, me olvidaba. Y gracias a Seiko por los relojes, como siempre. Y hasta mañana, nos vemos a las 8. Chao.